Bueno, nuevamente muy buenas tardes a todos los presentes, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Como anuncié, ¿verdad? Inicialmente, el día de hoy vamos a estar atendiendo a un foro especializado en materia de ciencia de datos e inteligencia artificial. Un poco esto lo desarrollamos también en el marco de la inauguración de algo que nosotros denominamos capítulos a nivel interno de la Cámara, ¿verdad? Entonces, quisimos aprovechar esta oportunidad del foro Tech Together, que en realidad es un foro para hacer negocios, para conocernos y hablar sobre tendencias de tecnología, para hacer el lanzamiento oficial de este capítulo. Y bueno, ¿qué mejor manera de hacerlo que con nuestros aliados de diferentes instancias, tanto desde el punto de vista académico, sector privado, sector público, ¿verdad? Porque nuestro interés es que esta iniciativa se vea y sea fortalecida por los diferentes actores del ecosistema digital costarricense. Entonces, con esa perspectiva y con ese propósito, ¿verdad? Y dando la importancia o la relevancia que merece este tipo de esfuerzo que se está realizando, me gustaría en primera instancia cederle la palabra al presidente de la Cámara, don Paul Ferboy, para que se dirija inicialmente y nos ayude a entender parte de la iniciativa, los propósitos de este foro que tenemos de Tech Together sobre ciencia de datos e inteligencia artificial. Entonces, don Paul, le cedo la palabra y bienvenido. Muchas gracias, Cristian, y muy buenas tardes a todos los presentes. Les hablo Paul Ferboy, presidente de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación, CAMTIC. Les quiero dar la más cordial bienvenida a este nuevo Tech Together sobre inteligencia artificial y ciencia de datos. Antes de entrar en materia, quiero agradecer a nuestro patrocinador, Claro, por hacer posible esta actividad y el continuado apoyo que hacen a la Cámara. Como mencionó Christian, los Tech Together son un espacio especial que hemos creado aquí dentro del seno de la Cámara de Tecnologías para poder conversar con nuestros asociados y amigos de la comunidad sobre una variedad de temas relacionados a la tecnología que estén en tendencia y así podemos generar impacto en el país. En este caso, nos honra anunciarles que este Tech Together en particular es también el acto inaugural de nuestro nuevo capítulo sobre inteligencia artificial y ciencia de datos. Justo, Cristian, no me deja mentir, teníamos al menos 2 años de estar preparándonos para este evento. Arrancamos hace 2 años con una serie de eventos que realizamos junto con el SENAT y otros actores, en donde comenzamos a sensibilizar un poco sobre cuáles eran las oportunidades en el país de desarrollar una industria que aplicaba inteligencia artificial y ciencia de datos. Y justo hoy estamos llegando a ver los frutos de este arranque de iniciativas. Entonces, como mencionó Christian, los capítulos son grupos de trabajo enfocados en diversos subsectores de nuestra industria y buscan así representación por parte de los miembros de la industria en materia de alianzas estratégicas, avances en política pública, aumento de valor competitivo, buscan generar oportunidades de negocio, buscan asegurar de que estemos formando el talento humano adecuado para lo que necesiten el subsector. En fin, trabajan juntos en diferentes ámbitos y creemos que es una forma de que las diferentes empresas y competencias de los profesionales del sector pueden llegar juntos a aportar, a avanzar y generar nueva materia. En este caso, hoy sería en inteligencia artificial y ciencia de datos. Les agradecemos a todos por estar aquí y les instamos a participar activamente en este nuevo capítulo. También aquí en el chat vamos a estar publicando el enlace de un formulario en donde pueden declarar su interés para recibir información de los siguientes pasos de este nuevo espacio. Para iniciar, nos honra darle la bienvenida a la ministra de Ciencia, Innovación y Tecnología, doña Paula Vega Castillo. Doña Paula ha sido una extraordinaria aliada del sector de tecnologías en el país. Tengo el agrado de contarla entre probablemente nuestros mejores aliados y también una gran amiga de la industria. Muy buenas tardes, doña Paula. Muchas gracias por estar aquí en otra actividad de la Cámara de Tecnologías, en este espacio hablando sobre inteligencia artificial y ciencia de datos. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿no? Muchísimas gracias. En primer lugar, reciban un cordial saludo del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones. Y también el agradecimiento por permitirnos compartir con ustedes el día de hoy en este Tech Together. Y el aprecio es mutuo. Nos estaba comentando antes de que iniciáramos ya la sesión formalmente, cuando estábamos haciendo las pruebas, que durante todo este tiempo ha sido realmente para nosotros como ministerio y también en lo personal muy, muy agradable trabajar con CAMTIC siento una relación muy fluida y que además ha dado importantes frutos, podríamos decir, para el sistema de ciencia, tecnología e innovación de nuestro país. Entonces, con mucho gusto y más bien nosotros muy, muy satisfechos de toda esta relación, de lo que hemos logrado y, por supuesto, muy motivados de continuar esta alianza con ustedes. Voy a compartir mi pantalla para esta presentación. Hemos querido para el día de hoy traer un resumen breve sobre el tema que estamos conversando acá, de inteligencia artificial y ciencia de datos. Celebro que CAMTIC haya iniciado este nuevo capítulo. Consideramos que son temas, por supuesto, de un grandísimo potencial, por un lado para nuestra industria de TICs, pero por otro lado también para impulsar gran cantidad de actividades económicas y en general también en el sector público en beneficio de nuestro país. Entonces, hoy un poco quisiera compartir con ustedes un resumen general de política pública y acciones realizadas relacionadas con inteligencia artificial y ciencia de datos, aunque algunas de estas podrían ver ustedes que en realidad también se aplican para, en general, las tecnologías digitales. Entonces, en primer lugar, un muy breve contexto, comentarles sobre la política pública, algunas acciones que realizamos en el marco del PIN y también el tema de marcos éticos y regulatorios. Creo que es algo que necesitamos ir pensando y trabajando de una manera consensuada, de forma que en el momento en que se plasmen iniciativas regulatorias, por supuesto, sean de gran beneficio para nuestro país y se conviertan en una manera segura de impulsar los beneficios de estas tecnologías en vez de convertirse más bien en una traba. Y es finalmente algunas reflexiones de cierre. En primer lugar, hablando del contexto nacional en general de las tecnologías 4.0, nosotros consideramos que, por supuesto, la inteligencia artificial y la ciencia de datos son ejemplos de tecnologías que nos permiten dar un muy alto valor agregado a las actividades que ya tenemos y que, por supuesto, tienen un gran potencial, como les mencionaba, no solamente para impulsar el sector de empresas TICs, que, por supuesto, es de nuestro mayor interés, sino también enriquecer e impulsar a otras empresas, otras disciplinas, otras organizaciones que están, aunque estén en otros temas que no sean directamente tecnología, por supuesto pueden encontrar un gran valor en el aporte de la inteligencia artificial y ciencia de datos. En realidad, estamos hablando de, dentro de las tecnologías digitales que ya de por sí son transversales, de dos grandes temas que van a continuar, y así lo vemos y lo comprendemos, por supuesto, continuar ampliando su influencia y su importancia en general en todos los ámbitos de nuestra vida y en el desarrollo de las naciones. Entonces, cuando hablamos de categorías tecnológicas de alto valor agregado, uno piensa en tecnologías como cloud computing, ciberseguridad, blockchain, criptografía, industria 4.0, la integración de la industria 4.0, internet de las cosas. En realidad, como pueden ver ustedes, aquí hay ejemplos de algunas de estas tecnologías donde nosotros hemos puesto, y lo vamos a ver un poquito más adelante, especial énfasis en el tema de inteligencia artificial. Típicamente son más bien las empresas pequeñas y medianas las que se han asociado más a la inteligencia artificial, o han puesto allí mayor visión, digámoslo así, más interés en desarrollarse en esa área y aplicarla,
y las empresas grandes, por supuesto, también, pero han tendido a orientarse más hacia, en este caso, de ciencia de datos, los temas relacionados con Big Data. Cuando hablamos del parque empresarial del TIC, que según Procomer hay una identificación de alrededor de 450 empresas, entonces vemos que el 60% de este parque tiene muy importantes ingresos, en términos de ventas, relacionados con tecnologías 4.0. Estamos hablando de más del 80%. Especialmente en relación con inteligencia artificial, mixed reality, ciberseguridad y blockchain. Estamos hablando de que tenemos una tecnología que tiene el potencial de acelerar muy especialmente nuestra propia industria de tecnologías de información y comunicación, o sea, las de capital nacional. Y, por supuesto, con este tipo de aplicaciones, en realidad se nos abren oportunidades, por supuesto, para toda la región, para posicionarnos en toda la región. Cuando estamos hablando de la composición de las ofertas de tecnologías 4.0, según la categoría, aquí observamos, ¿verdad?, que en términos de oferta, lo que más encontramos es en el 48% total de empresas del sector es la integración de industria 4.0. Por otro lado, todavía no tenemos tan marcada la especialización de las empresas, digamos, en temas o la oferta en inteligencia artificial. Pero esto lo que significa es que todavía tenemos un gran potencial, sabemos que hay el interés y la pregunta es ¿cómo podemos apoyar para que ese potencial se desarrolle totalmente? Es la pregunta que, digamos, tenemos que ir respondiendo con diferentes instrumentos e iniciativas de política pública. Y aquí es donde este tipo de espacios nos permiten identificar esas oportunidades, esas características particulares relacionadas con estas tecnologías y las empresas que pueden desarrollar estas tecnologías para identificar cuáles son aquellos obstáculos que tenemos que buscar eliminar y esas oportunidades que podemos aprovechar. Ese entendimiento desde el sector público, no solamente de la tecnología y su potencial, sino también su potencial de uso, sino también de su potencial de mercado, y poniéndonos, digámoslo así, con más información en el lugar, en los zapatos, podríamos decir, del sector empresarial, es lo que nos va a permitir, entonces, generar todas esas condiciones que puedan ser propicias, de una manera que no sea, digámoslo así, lo que nosotros desde aquí, desde nuestro sector público, nos imaginamos, sino realmente cosas que vengan de la mano del sector privado para que podamos tener de la manera más directa y más, podríamos decir, más clara la información que necesitamos para generar esas medidas. Cuando hablamos de inteligencia artificial y ciencia de datos en la política pública, como les mencionaba, nos referimos a qué falta por hacer, qué podemos hacer, en qué etapas, digamos así, cuántas etapas, en qué consisten, lo podemos implementar. Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto en la política pública? Podría decir que hemos dado primeros pasos en esta dirección. En primer lugar, en general, la política pública que hemos estado construyendo se basa en varias cosas que ya han venido existiendo con los años y que ahora estamos tratando de articular de una forma mucho más integral. Cosas importantes para nosotros, por ejemplo, contar ahora con el documento relacionado con la Estrategia de Desarrollo Económico Territorial al 2050, que lanzó Mideplan, que tiene un muy importante mapeo de capacidades, potencialidades, actores, etcétera, por región, y que, por supuesto, constituye un importante insumo para cualquier política pública. Y que nos plantea lo que hemos llamado una Costa Rica 3D, ¿verdad?, digitalizada, descentralizada y descarbonizada. También tenemos cosas que venían de un poco antes de lanzar esta estrategia,
como por ejemplo la política para la equidad e igualdad entre hombres y mujeres en la ciencia, la tecnología, la innovación y las telecomunicaciones, y que abarca la formación, el empleo, el disfrute de los productos de, y la generación de conocimiento, el emprendimiento en esas áreas, en las áreas STEM, básicamente. Por otro lado, también la estrategia de transformación digital, que como ustedes saben, al inicio de esta administración se lanzó una estrategia de la cual hemos podido tener algunos avances, otras, digamos, lecciones aprendidas que nos están sirviendo como muy importantes insumos en el proceso de construcción de la siguiente, digámoslo así, versión de esta estrategia de transformación digital. Y la Estrategia Nacional de Bioeconomía, aquí lo comento por una razón, que en este campo de aplicación también vemos una muy, muy importante potencial relacionado con, especialmente con el tema de ciencia de datos. Con estas cosas que teníamos de camino, hacemos una actualización de la Política Nacional de Sociedad y Economía basadas en el conocimiento, que empezaría a regir este año hasta el 2050 y que se van a reflejar en otros planes, ya a nivel de plan de acción, como el nuevo Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que está próximo a publicarse y que regirá hasta el 2027. Paralelo a esto, hay algunos cambios en el sistema, podríamos decir, Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces está la Agencia Nacional de Gobierno Digital, que se creó por ley, que está en proceso de implementación. Igualmente la Agencia Espacial Costarricense y la transformación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas en la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación. Específicamente en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, hicimos un ejercicio para identificar cuáles son aquellos campos que son transversales, de mayor relevancia para nuestro país, de mayor prioridad y relevancia en nuestro país, pensando en temas de capacidades existentes, potencial, tendencias mundiales, capacidad de encontrar nuestros propios nichos y, por supuesto, la reactivación económica. Entonces, de acuerdo con eso, definimos tres campos transversales: salud, investigación en salud humana y ciencias de la vida, bioeconomía y economía circular, y tecnologías digitales, por supuesto. Estos tres temas en todo país en realidad son temas transversales que permiten lograr un trabajo. Digamos, tiene muchas oportunidades de trabajo, de articulación intersectorial y también de articulación multidisciplinaria. Y también elegimos campos emergentes, dentro de los cuales incluimos la inteligencia artificial como uno de ellos, y en cumplimiento de la ley de creación de la Agencia Espacial Costarricense, el desarrollo aeroespacial. El de inteligencia artificial específicamente, por supuesto, nos ha llamado mucho la atención, como decíamos, en términos de todo su potencial y de los beneficios, pero también de los retos que puede implicar esta tecnología para nuestro país. Específicamente en el campo de inteligencia artificial, tenemos algunas acciones focalizadas en el nuevo Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Conocemos, estamos conscientes de que deben generarse habilidades y competencias, ojalá desde las edades más tempranas, tendientes a favorecer en general ciencia, tecnología e innovación, pero específicamente, por supuesto, en el campo de tecnologías digitales también. Estamos hablando de que no solamente de ir generando estas habilidades y competencias, creo que hay un trabajo muy importante que tenemos que hacer como sociedad de generar un cierto grado de acercamiento y familiaridad a ciertas tecnologías y conceptos. ¿Por qué? Porque si estamos hablando, por ejemplo, de ciencia de datos e inteligencia artificial, y todo lo que esto puede implicar en nuestras vidas personales incluso, es importante que la población tenga, digamos, conceptos básicos relacionados con esto para que en el momento en que haya debates sobre el uso de estas herramientas para resolver problemas públicos, para desarrollar productos, etcétera, puedan tener decisión, puedan tener una opinión informada con respecto a estas tecnologías y que no se vean opacadas o entorpecidas por una serie de mitos que se dan por desconocimiento. Ustedes pueden imaginar, ¿verdad? Ha habido suficientes ejemplos en el pasado de cosas que uno ve que las personas opinan, ¿verdad? Sin tener todo el contexto. Por ejemplo, a mí me tocó ver en un parque
¿verdad? Que un fin de semana donde había personas con megáfonos diciendo que a los ciudadanos que no usaran el códigos QR, porque los códigos, con los códigos QR podían acceder a todos sus datos personales y que los iban a rastrear y una serie de cosas que, por supuesto, si el público en general no tiene nociones básicas, podría creer esas cosas y entorpecer o bien oponerse o no querer adoptar tecnologías y soluciones que podrían ser muy beneficiosas para ellos. Y por otro lado también para que como personas, además, puedan dar su punto de vista de qué es lo que esperan de estas tecnologías, qué eventualmente piensan que estas tecnologías podrían ayudarles a resolver y atender en sus necesidades, ¿verdad?, de productos y servicios. Entonces, necesitamos crear más programas técnicos y programas híbridos, podríamos decir, que incluyan combinación de disciplinas también para generar este acercamiento. La inteligencia artificial consideramos que es uno de esos componentes que hay que ir introduciendo con las habilidades, por supuesto, necesarias para tener un recurso humano capacitado en eso. También programas de estudio para certificaciones técnicas en inteligencia artificial, donde se busca desarrollar, por supuesto, con apoyo del conocimiento de los actores en general del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, para que se pueda ofrecer en el Ministerio de Educación Pública por medio de colegios técnicos profesionales, que empezamos a tener ese primer semillero, ¿verdad?, relacionado con estas tecnologías y estas primeras capacidades, como decía, ojalá desde las edades más tempranas. También es muy importante ir posicionando todas las acciones en todos los espacios, especialmente en aquellos donde se cree normativa, la idea y la conciencia de que necesitamos crear o podemos crear sistemas que pueden utilizar la inteligencia artificial, como decíamos, para un gran beneficio de los países, de las empresas, de las personas, pero que estos sistemas puedan ser comprensibles para las personas que los vayan a usar para facilitar su adopción, pero también accesibles a las personas. Un poco evitar que ese desconocimiento nos lleve a una, digamos, a una nueva brecha digital donde la falta de información impida que las personas realmente logren acceder a los beneficios de estas tecnologías. Y por otro lado también la iniciativa FairLAC, en la cual estamos participando, seguramente ustedes ya conocen, es un esfuerzo del Banco Interamericano de Desarrollo en varios países, a nivel de la región centroamericana. Costa Rica es el país elegido para llevar a cabo esta iniciativa. Buscamos convertir a Costa Rica en un hub regional de inteligencia artificial en la región centroamericana. Aquí el programa está siendo coordinado por SINDA con apoyo del BID y hay una serie de instituciones que están participando en él, entre esas nosotros. La idea de acá es, además de promover, por supuesto, la capacitación de personal, la discusión sobre este tema de inteligencia artificial y demás, es generar una hoja de ruta que nos permita mostrar e implementar un uso ético y responsable de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que buscamos? Que estos elementos que hemos comentado sean precursores de una política o estrategia nacional de inteligencia artificial que se vaya desarrollando, se vaya planteando en el tiempo. En general, hablando de tecnologías digitales, y esto incluye el tema, por supuesto, además de inteligencia artificial, de ciencias de datos, es importante, y eso está planteado en nuestro plan nacional, de continuar fortaleciendo el sistema de emprendimiento e innovación en áreas STEM, podríamos decir. Aquí necesitamos proveer apoyos no solamente en las etapas tempranas, o sea, a nivel de formación de emprendimientos, que por supuesto es muy importante, sino que también tenemos que ir construyendo una articulación institucional y financiera, hablando de poner a disposición fondos de diferentes fuentes, de manera que podamos tener lo que llamamos nosotros una lógica secuencial evolutiva, que sabemos que tenemos actores en diferentes, con ideas y productos y servicios en diferentes estados de madurez, en diferentes grados de consolidación de sus iniciativas, desde emprendimientos hasta empresas ya medianas, que más bien buscan una aceleración y diversificación, y que existen
en general, digamos, fondos que es de diferentes fuentes que están disponibles, pero que tenemos que lograr esa articulación para que no haya repetición o duplicación de esfuerzos en apoyar ciertas etapas de madurez de estos productos y servicios, pero que a la vez también, dependiendo de su grado de desarrollo, puedan acceder a fuentes de financiamiento. No queremos que nos pase con que empecemos a promover un emprendimiento muy bueno en estos temas y de repente cuando ya dejó de ser emprendedor, digamos, y formó una empresa un poquito más consolidada, lo abandonemos a su suerte, ¿verdad? Al grupo que está desarrollando esto, sino cómo podemos llevar esa evolución y ese apoyo en las diferentes etapas para que puedan tener una secuencia de evolución, crecimiento, diversificación e internacionalización. Y también promover los encadenamientos y errores de conocimiento en el sector de TIC. Aquí, como decimos, la unión hace la fuerza y también tenemos que buscar propiciar que entre las empresas se puedan apoyar mutuamente. Ejemplos de esto lo tenemos en el programa PIN, donde se buscaban proyectos con unidades, con empresas beneficiadas que podían acudir a unidades de implementación, por poner un ejemplo. También, por supuesto, desde el punto de vista de lo disruptiva que puede ser esta tecnología y otras tecnologías que vengan a futuro, desde el MISIT buscaremos ampliar, profundizar actividades de prospección que nos vayan preparando para estas tecnologías, ya sea para la generación de nuestras propias tecnologías, pero también cuando vengan esos productos y servicios, para la adopción o adaptación de esas tecnologías. Y por supuesto, para aprovechar sus ventajas para la competitividad del país, ojalá desde etapas tempranas. Después también, en temas de comercio electrónico, una de las cosas que proponemos es que las capacidades que podamos desarrollar, por ejemplo, en ciencia de datos, nos pueden ayudar mucho en al aplicarlas en la comercialización y el marketing digital de las empresas para impulsar de una manera más inteligente el comercio electrónico. Esto como un ejemplo específico, pero en realidad ustedes saben que hay muchas cosas que podemos hacer. Desde el punto de vista del programa de innovación y capital humano para la competitividad, que terminó este 31 de enero, podemos reportar que con respecto a los programas de capacitación que tuvimos relacionados con capacitaciones cortas y certificaciones, en total logramos beneficiar a 280 personas con una inversión total de $762,000, los números redondeados, para precisamente ir, esto fue, el PIN fue como un, como podríamos decir en muchos casos, un tubo de ensayo, ¿verdad? Específicamente esos programas de capacitación y certificación, de identificar esos temas y tecnologías que eran claves y apremiantes en que pudiéramos generar más personal capacitado y cómo funcionarían estas capacitaciones de corto plazo. Entonces, eso nos permitió llegar a este número de beneficiarios. El total de beneficiarios entre todas las diferentes tecnologías que impulsamos para financiar capacitación y certificación fueron alrededor de 2,300. Entonces, estamos hablando que un poquito más del 10% fueron dirigidos a ciencia de los datos e inteligencia artificial. Hubo mucho también de transformación digital, de programación y de otras cosas que de alguna manera están relacionadas, pero específicamente con estos temas, esos fueron los resultados. Y para ir concluyendo en tema de marco ético y regulatorio en Costa Rica, bueno, aquí sabemos que las tecnologías avanzan muy rápido y queremos de alguna manera tratar de al menos llevarles el paso con respecto al tema de la normativa. En primer lugar, por supuesto, promover el uso responsable y ético de la inteligencia artificial, que no generen impactos negativos, no digo que intencionales, a veces no son intencionales, pero en los derechos humanos, entonces un poco tener esta conciencia de previo nos permite visualizar posibles riesgos que tenemos en ese sentido para mitigarlos, para evitarlos y mitigarlos lo más temprano posible. Y como decíamos, que esto no genere reacciones adversas en la población o en espacios políticos como la Asamblea Legislativa, donde
podría ser muy difícil en medio de una situación, digamos, compleja o controversial, poder hacer llegar el mensaje adecuado de las ventajas de esta tecnología y la necesidad de regular, pero no sobre regular, y además de que si se va a regular algo, si se va a generar una normativa, entonces, por supuesto, se convierte en un elemento entorpecedor, ¿verdad?, de su desarrollo. Tenemos varios fundamentos con los cuales empezar. Por ejemplo, los principios de OCDE sobre inteligencia artificial, al cual nos adherimos en el 2019, el marco de clasificación de sistemas de inteligencia artificial que se propuso en OCDE. Por otro lado, también el anteproyecto de recomendación sobre ética de inteligencia artificial elaborado por UNESCO, en el cual participamos también, como país, por medio de MISIT, en las recomendaciones de la OMS para el uso de inteligencia artificial en el sector salud. En el caso de la IEEE, con el que me imagino que muchos de ustedes están familiarizados, es la iniciativa global de la IEEE, que es Ethically Aligned Design, en general sobre los sistemas autónomos e inteligentes. Y finalmente, para concluir, estamos creando, hemos creado, digamos, todo este marco inicial, ¿verdad?, de trabajo, con el cual esperamos que las siguientes administraciones puedan continuar profundizando sobre este tema para apoyar a la industria y el desarrollo del país aprovechando estas tecnologías. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Paula. Nada más quiero hacer mención para los que están aquí presentes y que van a estar apoyando, participando en el capítulo de Inteligencia Artificial y Ciencia de los Datos. Justo doña Paula nos está como elaborando una lista de tareas por hacer, la verdad, ¿no? Como cámara. Mencionó justo primero las oportunidades de crecimiento económico, la oportunidad de exportación, presentó algunos filmines de Procomer. Procomer es un aliado también de Camtec. Nos está buscando y esperando, ¿no?, que tenemos este espacio de diálogo con ellos para que podamos efectivamente apalancarnos sobre sus capacidades y maximizar la capacidad de exportación de nuestro sector. Entonces, este espacio hay que trabajarlo. Ese es uno que haríamos. Segundo, menciona varios elementos en el espacio de política pública, desde el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, en donde desarrollo territorial, en otros, en donde también Camtec y el capítulo van a jugar un rol en llevar esa política nacional a la industria, ¿verdad? Ayudar a ejecutarlo a través de lo que hacemos desde la industria. Tercero, mencionó en talento humano varias iniciativas de comenzar a crear esa futura generación de recurso humano, talento humano que ocupamos para las empresas en el sector que trabajan con esas tecnologías nuevas. En particular, me parece extraordinario, y escuché eso también en una presentación hoy, que los colegios técnicos profesionales ya tienen en diseño la nueva carrera de inteligencia artificial y entendí que está por lanzarlo el año que viene. Entonces, tenemos justo este año para apoyar a los colegios técnicos en el diseño de esta nueva carrera y una vez que se lanza, seríamos los beneficiarios de ellos, ciertamente, ¿no? Seríamos la industria que recibe esos egresados. Y en particular hay que recordar de que muchos de ellos van a estar en modalidad de educación dual y van a ocupar empresas en donde pueden ir a practicar. Y eso otra vez somos nosotros, somos las empresas del sector. Mencionó varios temas relacionados con, el uso ético, los códigos éticos, entre FERLAC, aquí está adscrito ahora Costa Rica, el tema de marco ético en OECD, diseño ético del IEEE. Esas son áreas también en donde el capítulo ayuda a las empresas a cumplir para que cuando creamos producto que usa esas tecnologías de inteligencia artificial, están cumpliendo con las mejores prácticas y eso hace que lo exportable de Costa Rica lleva este sello, ¿verdad? Entonces necesitamos apoyar a que más empresas en nuestro sector conozcan y apliquen esas prácticas. Quinta, mencionó una oportunidad de prospección, ¿no? Como una especie de como observatorio para que podamos estar vigilando y velando por cuáles son las nuevas aplicaciones, casos de uso de esas tecnologías. Otro es este capítulo, Camtec acompaña
a MISIT en este ejercicio para que estemos alineados y viendo las mismas oportunidades. Y por último, mencionó lo que se refirió como el ejemplo de la aplicación en comercio, ¿no? El uso de Big Data o ciencia de los datos para comercio. Es un caso de uso específico, pero se imaginan todas las necesidades y oportunidades de aplicación de esas nuevas tecnologías en otros sectores productivos del país y esa aplicación transversal, ¿no? Nuestro sector es un sector habilitador de otras industrias. Entonces, de tener alineado con MISIT y la política pública, en dónde vamos a hacer incursiones para asegurar de que tenemos listos productos de ciencia y tecnología que podemos aplicar en otros sectores productivos. Esa es una tarea que hacemos también en conjunto. Y el capítulo es el mejor herramienta que tenemos en la industria para ayudar a llegar a hacer esto. Muy bien. No sé si, Cristian, queríamos tomar alguna pregunta mientras que tenemos a la ministra con nosotros. Sí, correcto. De hecho, justamente eso es lo que vamos a pasar. Vamos a dar varias consultas y les preguntamos a las personas que las hicieron si querían hacerlas verbalmente y la respuesta es que sí. Entonces, vamos a pasar rápidamente a escuchar las consultas y la primera de ellas es de, déjenme revisar rápidamente, don Johnny Álvarez. Don Johnny, si gusta hacer su consulta. Muchas gracias, Cristian. Primero que todo, agradecerles a todos ustedes por este espacio, súper valioso. La verdad que es algo a lo que vamos, este es el futuro de Costa Rica y creo que Camtek está dando un aporte sumamente bueno en el área de lo que es inteligencia artificial, empezando con estos webinars, ¿verdad? Doña Paola, la pregunta es, digamos, para las personas que ya hemos estado trabajando, que trabajamos, por ejemplo, en el área de análisis de datos, en el área de lo que es un poco de machine learning, un poco de inteligencia artificial, ¿verdad? Que estamos incursionando, además de eso, ¿cómo hacemos para hacer una especie de networking? Bueno, vi que ustedes estaban por medio de otras compañías, ¿verdad? Por medio de otras entidades, tal vez empezando a trabajar en ese ámbito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haríamos nosotros para comenzar, digamos, a lanzarse, por así decirlo, en Costa Rica propiamente, empezando por acá y para posteriori, pues, ofrecer los productos en el extranjero, ¿verdad? Pero me interesa mucho saber cuál es el proceso, ¿verdad? Para poder, para las fuentes de financiamiento, con quién tenemos que hablar, cuál es el proceso. ¿Cuál es todo este proceso que deberíamos llevar para poder empezar nosotros con nuestros proyectos personales? O sea, lógicamente, la idea es, nos beneficiamos nosotros, beneficiamos a Costa Rica, traemos trabajo de afuera hacia adentro, porque ese es el concepto final, proporcionar el valor agregado, pero más que todo es cómo arrancamos en este sentido. Muchas gracias. Gracias, sí. No, muy importante su pregunta. Yo diría, bueno, definitivamente Fairlac y este capítulo, por ejemplo, son espacios muy propicios donde pueden facilitarse ese networking. Lo ideal es que se siga también, además, de manera complementaria, un proceso como el que se hizo con la Estrategia Nacional de Bioeconomía. ¿Cómo empezó esto? Bueno, en primer lugar, identificando estos insumos, ¿verdad? Toda esta información base, que es el proceso, digamos, un poco en el que estamos, donde Fairlac, donde el capítulo, por ejemplo, pueden aportar mucho de esto, pero también lo que se hizo fue una mesa de trabajo donde teníamos al sector público, digamos, no solo MISIT, eventualmente otros ministerios involucrados, ¿verdad? El sector público, representación del sector académico, también representación del sector empresarial, se empezó a construir esta Estrategia Nacional de Bioeconomía. Y además de esto, dentro de ese proceso, por supuesto que nos ayuda a alinear nuestras visiones, ¿verdad? La visión con las necesidades, etcétera, y lo que es posible desde la política pública. Y por otro lado, también en términos de fuentes de financiamiento, fue un proceso muy interesante, porque imagínense que como parte de esto se construyó un portafolio de proyectos de bioeconomía. Entonces se podría seguir, o sea, estamos hablando ahorita de algo que toma un poco más tiempo, ¿verdad? Pero la manera probablemente más ordenada, más metódica de esto es, se identificó un portafolio de proyectos donde se obtuvieron 88 proyectos que se están uniendo a diferentes iniciativas donde se da acompañamiento en la formulación para previo a su financiamiento. Entonces, por ejemplo, la estrategia BioInnova, que estamos llevando a cabo, donde ahí los
se da precisamente ese acompañamiento para la formulación y se obtiene el financiamiento. Estamos hablando de financiamiento, por ejemplo, en el caso de Bioeconomía, de PNUD, de LINA, de Sistema de Banca para el Desarrollo, ¿verdad? Entre otras iniciativas que digamos que van sumando ahí y que podemos ir identificando. Entonces, incluso, por ejemplo, en ese caso, algunos de los proyectos están siendo formulados en el marco de una iniciativa en la que nos apoyó el CAF con financiamiento, donde se están vinculando empresas con el sector académico para juntos formular ese proyecto, y una vez que ese proyecto esté formulado, entonces ya llevarlos, como decimos, a esos lugares identificados. Nuestro de financiamiento, MISIT, lo que ha hecho en este caso, y podría jugar el mismo papel en el caso de tecnologías digitales en general, es, digamos, identificar los interlocutores, como decíamos, por ejemplo, PNUD, CAF, BID, el Sistema de Banca para el Desarrollo, el INE, etcétera, y decir, aquí tenemos estos proyectos, esto calza con lo que ustedes tienen, cualquier otra fuente de financiamiento, ¿verdad? Para decir, tenemos esto para impulsar, para financiar. Entonces se facilitan esos procesos. También ahora, en el marco de la promotora costarricense de innovación e investigación, la intención es que la promotora tenga también, bueno, sé que el MEIC tiene información de esta, pero también la promotora de innovación tenga ese mapeo de fuentes de financiamiento. Por supuesto, dentro de esto puede caber, al tener usted un portafolio de proyectos, es mucho más, podríamos decir, metódico y apropiado para incluso incluir financiadores privados, porque ya estamos hablando de proyectos que pasaron por un proceso, que ya se mejoraron en su formulación, que están más claros, son más concretos, etc. Entonces, un proceso así se podría seguir. Por lo pronto, digamos, espacios de networking, como decíamos, FERLAC, este capítulo que están iniciando, y a partir de allí también los que se vayan generando desde el MISIT para esto. Eso sería lo ideal, porque entonces usted va teniendo, identificando ese grupo de iniciativas y las va casando, digamos, con financiadores a nivel general primero y después específicamente cada proyecto. Muchas gracias, doña Paula. Nada más quiero agregar a la pregunta. Yo creo que la respuesta de doña Paula es correcta, ¿cierto? Sin embargo, no deberíamos esperar a que la ministra o alguien del sector público nos resuelva, ¿no? Si nosotros como industria no estamos organizados y no nos sentamos a hacer la tarea de proponer nuestra lista de lo que necesitamos y luego ver cómo los instrumentos que menciona la ministra nos apoyen en lograrlo, no deberíamos esperar de que lleguen a resolver, ¿verdad?, sin nuestro aporte, ¿no? Entonces, justo el capítulo y la cámara somos el espacio en donde articulamos esas necesidades y articulamos también la forma en que necesitamos que se resuelva. Y el MISIT y otras instituciones públicas son un apoyo para nosotros resolverlo, ¿bien? Cristian, ¿alguna otra pregunta? Sí, hay varias más, pero estamos un poco limitados de tiempo, entonces sí, quería aprovechar para hacer un anuncio, ¿verdad? Para también complementar la pregunta de Johnny. Vamos a ver, hay varios instrumentos, ¿verdad? O varios caminos a través de los cuales podemos determinar dónde conseguir esas fuentes de financiamiento. Ahora doña Paola estaba mencionando algunas de ellas, pero antes de eso también hay que conocer muy bien la condición interna de la empresa o el emprendimiento, ¿verdad? Que quiere optar por esas opciones de financiamiento, porque podríamos, por ejemplo, hablar de fondos no reembolsables, créditos, por ejemplo, o diferentes rondas de inversión dependiendo del capital que ocupe la empresa y el grado de madurez. Y aquí viene una clave, ¿verdad? Dentro de la cámara también, por ejemplo, y hay diferentes opciones, ¿verdad? No tiene que ser necesariamente con Cantic, pero acá tenemos una, que es un programa de aceleración y gestión de la innovación para descubrir justamente a dónde se encuentra actualmente la empresa o emprendimiento y a dónde la podemos llevar para que inicie ese proceso ya de optar por fondos de inversión, ¿verdad? Si fuera el caso, o inclusive por fondos no reembolsables. En el chat les vamos a dejar, de hecho, una liga para que puedan involucrarse y conocer, ¿verdad?, de qué se trata este programa y puedan verificar, bueno, si es buen momento para inversión o qué tipo de inversión o capital estaría buscando para mí.
empresa o emprendimiento. ¿Y Cristian, lo puede nombrar? ¿Cuál programa es? Sí, okay. Se llama, es lo más importante, ¿verdad? Lo hice al revés. Sí. Se llama Increase el programa. Increase. Exactamente. Y vamos a poner acá en el chat el enlace a ese programa para que puedan conocerlo y si de repente les suena bien, pues puedan inscribirse. Vamos también, a pasar. También, si guste, me gustaría que compartamos con la audiencia el enlace a las filminas que mostró la ministra de Procomer, en donde ellos están haciendo un mapeo de cuál es la oportunidad exportable de tecnologías emergentes. Tenemos el enlace, es una deck de filminas que incluye algunos que mostró la ministra, pero podemos compartirlo también. Con la segunda sección de la actividad, para la cual nos acompaña doña Lindsay González. Ella es máster en auditoría de sistemas de información, además ingeniera de sistemas con especialización en desarrollo web y ciencia de datos. Es profesora de la Universidad Nacional aquí en Costa Rica y también de la Lead University. Es expositora en varios eventos, promotora de mujeres en tecnología, participa activamente en comunidades de desarrollo de software open source. Actualmente se encuentra aplicando principios de inteligencia artificial a sus proyectos personales para mejorar la experiencia de usuario. Con ustedes, Lindsay. Muchas gracias, Lindsay, por estar aquí con nosotros hoy. Gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Ok, voy a hablarles un poco acerca del tema de ciencia de datos e inteligencia artificial en Costa Rica, qué está pasando actualmente. Y primero quiero que hagamos un viaje en el tiempo. Vamos a viajar en el tiempo y nos vamos a devolver a nuestra época de infancia. Bueno, no sé si todos serán de la edad mía o similares, ¿verdad? Pero ¿cuántos se acuerdan de esta serie? Ahí pueden escribir en el chat. ¿Cómo se llamaba esta serie? ¿Algunos se acuerdan? ¿O soy yo muy viejilla? El auto fantástico, ¿verdad? Y yo no sé si a ustedes les pasaba, pero a mí me pasaba que cuando yo vi aquella serie, yo decía, uy, qué chiva. Bueno, en aquel momento ni siquiera carro tenía, ¿verdad? En mi casa tampoco había carro. Y yo decía, qué chiva, que el carro le hablan y maneja solo, ¿verdad? Entonces, era algo increíble, ¿verdad? Y parecía, de verdad, ciencia ficción, que eso no iba a pasar nunca. Actualmente, ya tenemos carros inteligentes, ¿verdad? Luego, pasamos a la otra parte de las fábulas. ¿Cuántos se acuerdan de esta fábula? Yo espero que se acuerden también, ¿verdad? Los supersónicos, exactamente. Otro, ¿verdad? Otra cosa que nosotros parecíamos, ¿verdad? Eso nunca va a pasar, no lo vamos a vivir, ¿verdad? ¿Quién sabe cuántas generaciones faltan para que pase esto? Y ya actualmente en muchas de las casas ya tenemos un robotcillo, de hecho la mía se llama Macarena, ¿verdad? Que me ayuda con la limpieza en la casa. Y hace unos días atrás fui a EPA, ¿verdad? Y ya hay robotcillos que te limpian las ventanas, que limpian, que barren, ¿verdad? Eso que parecía que no iba a pasar nunca, lo estamos viviendo y lo estamos viviendo en Costa Rica. Y la última, ¿verdad, Wally? Que todos vimos, que era una de las más recientes, ¿verdad? Que fue súper linda, ¿verdad? Todos nos identificamos con el robotcillo. Y eso que parecía que no iba a pasar nunca, empieza a pasar también en Costa Rica. Yo hace 12 años o más de 12 años atrás, yo soñaba con estudiar minería de datos. Pero en Costa Rica no había la oportunidad de estudiar minería de datos. Apliqué para irme a estudiar fuera del país y no obtuve la beca para poder irme fuera del país a estudiar minería de datos. Y en aquel momento, hace muchos años, tampoco había las facilidades como ahora, ¿verdad? Que puedes tomar cursos en línea. Ahora con esto de la virtualidad, mucho mejor, ¿verdad? Para muchos que estamos lejos de la universidad. Y en aquel momento eso no se podía. Hoy, en Costa Rica, ya hay muchas universidades que están dando carreras asociadas a ciencia de datos e inteligencia artificial. Quiero empezar con el primer dato que Harvard catalogó la carrera de ciencia de datos como la profesión más sexy del siglo. Entonces, solo por ahí deberíamos considerar realmente la importancia de poder estudiar una carrera asociada a ciencia de datos o inteligencia artificial. Y aquí les voy a mostrar algunos datos. Estos datos son tomados
de la página de CINDI, que es la Agencia de Promoción de Inversión Extranjera Directa en Costa Rica, y son datos asociados a analítica de datos y Big Data. La primera información que tenemos es que el 31% de todas las empresas multinacionales están desarrollando actualmente procesos de inteligencia de negocios y analítica. Además, la analítica de datos y Big Data es la segunda tecnología 4.0 que ofrecen las empresas de tecnología en Costa Rica. Por otro lado, también tenemos que el 66% de las empresas del sector de servicios dice implementar inteligencia de negocios para la toma de decisiones. Eso es un número bastante elevado. Y 6 de cada 10 empresas de servicios promueven modelos en la ciencia de datos, de la ciencia de datos en sus organizaciones. Entonces, imagínense la importancia de poder empezar a estudiar o trabajar en esos campos. Por otro lado, veamos qué pasa con inteligencia artificial y machine learning. Entonces, en cuanto a inteligencia artificial y machine learning, una de cada cuatro empresas del sector servicios están invirtiendo en machine learning hoy en día. Y 75%, ¿verdad?, dicen que han empezado a aplicar inteligencia artificial en sus negocios, y el otro 34% de empresas planea invertir. Están empezando a invertir en estas áreas. En cuanto a Machine Learning e Inteligencia Artificial, es el top 5 de las tendencias en el sector de ciencia de la vida. Y el 10% de los clientes ya están comprando servicios en Machine Learning. De hecho, hoy vamos a tener varios casos, ¿verdad?, de empresas que están trabajando en estas áreas. ¿Cuáles son esas oportunidades? Y voy a mencionar algunas porque aquí algunos compañeros van a extenderse más en estos temas. Uno es las industrias creativas, que toman la experiencia de usuario para analizar y predecir el comportamiento futuro de los consumidores. Actualmente ya hay empresas en Costa Rica que están haciendo esto. Luego tenemos empresas en áreas de ciencias de la vida que toman sensores que están dentro de los desfibriladores, donde pueden producir alertas si algo cambia, ¿verdad? Y les mandan las alertas a los doctores. Después tenemos la parte de la manufactura, ¿verdad?, que están utilizando machine learning en la parte de la agricultura con el fin de mejorar la productividad de los cultivos. Luego tenemos tecnologías digitales, ¿verdad?, que interpreta datos para la toma de decisiones más estratégicas, y eso también pasa en procesos corporativos y de negocio. Esos son solamente unos de los ejemplos de los muchos que hay de empresas que actualmente están invirtiendo en temas de ciencia de datos e inteligencia artificial. Y los invito a revisar más la página de CINDI para que ustedes vean las empresas que están trabajando en estas áreas. Y quiero ir concluyendo con un mensaje que dice que el único límite para la inteligencia artificial es la imaginación humana. Realmente eso es una, como ustedes pudieron ver según los números, son carreras que están en auge, son carreras que van a ocupar mucha demanda de personas capacitadas. Y por ende, también los invito a visitar la página de la universidad, de la Lead University, donde hay programas que actualmente tenemos de especialización como Big Data, también Business Analytics, criptomonedas, blockchains, Machine Learning, especialidades en Data Science y Big Data, y también un bachillerato en Ciencia de Datos. Entonces, de verdad que, y no solamente la Lead University, ya hay muchas universidades que están invirtiendo, ¿verdad?, en crear carreras en esas especializaciones, porque vemos la cantidad de demanda que hay en el mercado, ¿verdad? Y a veces no hay tanto personal capacitado para poder ocupar estos puestos. Entonces, de verdad que los invito a poder analizar y ver más allá, ¿verdad?, esas oportunidades, ¿verdad?, porque son las carreras del presente y del futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Lindsay. Me lleva también ese mensaje de Lindsay de que ya tenemos una oportunidad de exportación desde Costa Rica y lo podemos hacer con las empresas
de inversión extranjera directa que ya están aquí y ya están buscando implementar esas soluciones. A lo mejor una de las tareas del capítulo sería buscar mecanismos para acercarnos a esas empresas y también acercarnos a las universidades, como mencionó Lindsay, la ULIR, entre otros, que tienen programas y seguramente van a buscar vínculo con las empresas del sector en donde primero pueden hacer las prácticas, pero también tener a los expositores de las empresas que pueden complementar sus programas. Muchas gracias de nuevo, Lindsay. No gusto. Siguiendo el orden del día, deseamos abrir el tercer y último espacio de la noche en donde vamos a presentar diversos proyectos que están desarrollando en nuestro país en materia de inteligencia artificial y ciencia de datos. Muy bien, el primero es del señor Rodrigo Mora. Rodrigo es graduado de Ingeniería en Materiales con énfasis en procesos industriales del TEC en el año 2019. Desde 2020 desarrolla investigaciones en Lanotech como coordinador del área de ingeniería y desarrollo del laboratorio. Su labor como investigador implica utilizar tecnologías innovadoras para el desarrollo de proyectos e iniciativas de aplicaciones académicas e industriales. Mediante el estudio de materiales y sus propiedades, se busca la combinación de sus ventajas con tecnologías y procesos de manufactura nuevos, tales como la impresión 3D y el prototipado. Tenemos a Rodrigo Mora con ustedes. Dagoberto Herrera Murillo, también con ustedes, es investigador asociado al proyecto OVECO, Towards a Sustainable Open Data Ecosystem, de la Universidad de Zaragoza, en España. Dagoberto es profesor en la Escuela de Inteligencia de Negocios de la ULACIT. Buenas tardes. Bueno, para ustedes, buenas noches. Dagoberto está en Zaragoza. Probablemente son las que 12 de la noche, 1 de la mañana por allá. También con ustedes, Rodrigo Herrera, ingeniero en sistemas, máster en Big Data y Business Intelligence de la Universidad Nextibs y la Universidad de Lleida en Madrid. Certificado en redes de Broadcom de Minnesota, Estados Unidos, y administrador de servidores Linux por la Universidad Nacional de Costa Rica. Científico de datos en UPS, Estados Unidos. Líder país en non-profit global Saturdays AI Costa Rica, un grupo de trabajo sobre inteligencia artificial. Es profesor y director de la especialidad de inteligencia artificial de la Universidad LEED. ¿Cómo está, Rodrigo? Qué gusto verlo. Excelente. Ahora sí, tenemos un espacio de presentación de cada uno y entiendo, Cristian, que vamos a ir en este mismo orden. Correcto. Así es. Rodrigo, entonces, si quiere compartir pantalla, si no, el micrófono es suyo. Bueno, primero que todo, buenas tardes, buenas noches casi para todos los espectadores. Y voy a compartir aquí pantalla. Nada más que me confirmen que sí se ve, ¿verdad? Sí. Así es, correcto. Perfecto, bueno. Lo que yo les voy a exponer es cómo se trabaja lo que es la inteligencia artificial en un laboratorio de nanotecnología. Como mencionaron ahora tempranamente, yo pertenezco a Lanotec, que es el Laboratorio Nacional de Tecnología, que es una rama parte del Centro Nacional de Alta Tecnología. Básicamente, como introducción rápida, Lanotec, como está en su nombre, está completamente dedicado al estudio y aplicaciones de la nanotecnología para creación de productos, materiales o recursos para diversas áreas, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando que esto es mucho de un enfoque químico o inclusive hasta biológico, porque estamos hablando de nanomateriales o nanopartículas para diversas investigaciones, ¿verdad? No así, a partir de 2018, que fue cuando yo empecé a realizar mi práctica, se establece el objetivo de lograr crear en su momento un laboratorio de impresión 3D, que luego se convierte en un Fab Lab, para llevar ahora al alcance lo que son tecnologías de 4.0 para diversas aplicaciones, ¿verdad? Entonces, de ahí es como parte de las ramas que trabaja aquí el laboratorio. Rápidamente, digamos, son como las impresoras 3D que se tienen de momento en el laboratorio. Existen más equipo, existen más recursos que están trabajando, como les dije, con esto de la tecnología 4.0. Es el fuerte laboratorio lo que es la impresión 3D por varias razones. Empezando porque, bueno, como yo soy ingeniero de materiales, todo el enfoque mío siempre va hacia la investigación de los materiales, pero eso no es excluyente para que tratemos de implementar otras tecnologías de 4.0 para diversas aplicaciones, ¿verdad?
como qué tipo de proyectos se trabajan aquí, ¿verdad? Por ejemplo, estos son como otros proyectos claves que se han trabajado en los últimos 2 años, que uno fue la creación de temas biocompatibles para una impresión 3D, que aquí estamos básicamente hablando de trabajar con materiales biocompatibles para implementarlos en el cuerpo. Esto fue un proyecto FES. Lo otro fue una conservación de pieza para el Museo Nacional de Costa Rica, que bueno, esto fue que el Museo Nacional encontró un metate y le hacía falta como un, hablemos como tal vez de un, una pieza importante que no podían restaurarla. Entonces lo que se hizo fue que mediante impresión 3D se logró fabricar un tipo de prótesis que sirviera de acople a esta pieza y así el museo pudiera proceder a su conservación, ¿verdad? Otro que está trabajando es el diseño dispositivo para simplificación e intervenciones de neurocirugía, que bueno, básicamente es prototipar y fabricar un dispositivo que facilite lo que es la extirpación de tumores en el área de neurocirugía del Hospital México. La idea mía con esto mostrar es que son 3 áreas que involucran lo que es impresión 3D, que también, como ahora dijo la señora ministra, es parte del 34.0 que está trabajando. Entonces son como 3 ramas diferentes en las cuales uno puede, bueno, se está intentando innovar a nivel nacional, ¿verdad? Aquí se pueden ver como de las 3 fotos, bueno, perdón, como 3 conjuntos de fotos de cada, eso ya acabo de explicar, ¿verdad? Que las 3 están ligadas a impresión 3D, que uno es de, como le dije, los lugares muy biocompatibles, la conservación de la pieza y el diseño del dispositivo para las intervenciones de neurocirugía. Entonces, de momento, esos 3 proyectos se están trabajando, bueno, perdón, el de la Misión Nacional ya está terminado, y los demás se ponen trabajando. Ahora, ¿qué es lo que ahora aquí en la nueva arista que se está trabajando en el laboratorio, verdad? Que es lo de inteligencia artificial. Básicamente, este proyecto nace porque nos llegó un, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se lo puede decir? Un emprendedor que él trabaja mucho con lo que es la famosa dieta keto. Básicamente, bueno, para los que conocemos o hemos escuchado la dieta keto, es una dieta que se basa en la producción de cetona del cuerpo para generar energía a través de las grasas. ¿Qué es lo que pasa? Que él también quería y se le ocurre que qué pasa si metemos que también hay una lectura de glucosa e insulina, ¿verdad? La glucosa y la insulina, sabemos que eso está muy ligado a los pacientes que tienen diabetes. Por ejemplo, bueno, mi papá que es diabético, siempre que él tiene que ir a sus chequeos, sus chequeos se basan en la en su nivel de insulina y glucosa, ¿verdad? Entonces, con meterle cetona, insulina y glucosa a un dispositivo, lo que se busca ahora más bien es cómo implementar inteligencia artificial para realizar como este chequeo de estos parámetros o realizar lo que es como un juego de datos, digamos, cómo realizar un análisis, no solo como decir este es un número, este es un número, este es otro número, sino que haya como un procesamiento sobre lo que se está leyendo. Para medir la glucosa, aquí me voy a enfocar en la glucosa en el momento, porque la glucosa es el que se le pone un dispositivo más fácil para medir, que no sea mediante un examen de sangre. Entonces, lo que más conocemos para medir la glucosa es el método de la gota de sangre, ¿verdad? Que es como el dispositivo que se ve ahí a la izquierda. No así, existen en el mercado otras opciones que, bueno, miden lo que es la glucosa como de una manera constante, ¿no? Que es como un tipo de parche, que es como el que ven ahí a la derecha, que básicamente es un parche que dura 15 días en el cuerpo y de manera constante se está midiendo la glucosa en el cuerpo de la persona, ¿verdad? Aquí lo interesante de esto es que el parche se puede conectar a un dispositivo o se puede conectar a una aplicación, pero solo mide la glucosa. Y bueno, dicho eso, cuando se plantea, bueno, cuando se observa lo que hay en el mercado, se plantea qué se necesitaría para hacer un dispositivo que pueda medir los 3 parámetros que yo acabo de escribir, ¿verdad? Entonces el proyecto se está dividiendo en 3 grandes áreas, que bueno, que sería primero, ¿verdad?, colocar el dispositivo a la persona, que eso es mucho del enfoque de ingeniería de materiales, porque estamos hablando de que primero hay que buscar qué material se le puede añadir a la, bueno, se puede colocar una persona que te dure 15 días o más, que no se despegue mientras se mantenga su funcionamiento constante de estar midiendo los parámetros de glucosa, cetona o insulina. Luego, este mismo dispositivo va a tener otra parte que es el sensor. ¿Por qué? Porque tiene que haber un sensor que sea capaz de medir estos parámetros de manera constante. Esto más alejado de lo que es ingeniería de materiales, porque aquí no estamos hablando ya de lo que son reacciones químicas. Básicamente necesitamos colocar en un sensor alguna reacción, bueno, algún material que permita, mediante una reacción química, generar una respuesta que me dé el parámetro que estoy midiendo.
Por eso es que se le coloca la parte que es muy enfocada en la parte de química, ¿verdad? Luego de eso viene otra parte, que es la segunda parte, que es la parte de ingeniería en relación a ingeniería en computación electrónica o inclusive mecatrónica, que es el envío de la señal. ¿Por qué? Porque el dispositivo, cuando con el sensor logra recopilar la información, debe enviarla. Entonces, este envío de señal es otra parte del trabajo que sería bastante robusta, porque estamos hablando de que la información que tengo, enviarla. Esto es algo bastante común en el día a día, que nosotros conocemos ya, y como tener un smartwatch que te está enviando los pasos o las horas de sueño al teléfono o el reloj. Luego viene la tercera parte, que es la manipulación de los datos, que se utilizaría la inteligencia artificial para la comparación de los datos recibidos. Ok, ¿qué es lo que pasa acá? Básicamente aquí estamos hablando de datos comparativos o de un análisis que determine que si los parámetros que se están midiendo de glucosa o de cetona o insulina estén relacionados a su modo de vida, pero no, digamos, que no requiera como un que yo agarre esos datos y no saque ya al doctor, sino que la misma aplicación a vos te diga, o el mismo software en que estás trabajando te diga si el modo de vida que estás llevando es el correcto o no, y que de una vez te tire que estás en valores positivos o negativos de acuerdo a lo que se está midiendo. Entonces, esto que les voy a presentar en este momento, estamos en etapa de inteligencia artificial, ¿verdad? Que sería el tercer paso, que es el análisis de los datos. De eso nacen otros tres pasos, que es el estudio inicial de inteligencia artificial, que nos encontramos en este momento, el desarrollo de software y la implementación de prueba de conexión con dispositivo. Esto del desarrollo inicial de la inteligencia artificial se dividió en 7 pasos, ¿verdad? Fue como primero una investigación de lo que existe en inteligencia artificial en el mercado para medir la glucosa, cetona e insulina, cuáles son los métodos que utilizan los fabricantes de dispositivos. Luego de todo esto, se hizo una recopilación y un resumen de lo que se encontró. Luego nos movemos a buscar bases de datos clínicas. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que está en el mercado y otra cosa es lo que existe como ya en las bases de datos oficiales clínicas, como por ejemplo PubMed, que bueno, ahí ellos te van a decir o vas a encontrar cómo se utiliza la inteligencia artificial en bases de datos clínicas para la obtención de datos, que es diferente a lo que ya existe en el mercado, cómo lo traje en el mercado, porque ya en el mercado entran lo que son estudios de patentes, ¿no? Luego seguiría la recuperación y resumen y análisis de estas bases de datos, que es ver cómo que se concluye lo que se encontró, y luego cómo estas tecnologías de inteligencia artificial se utilizan en aplicaciones médicas. Y luego esto es saber qué equipo se necesita para poder implementar la inteligencia artificial en el objetivo que se quiere, ¿verdad? Entonces, del primero que se logra el estudio, ¿verdad? De lo que existe en el mercado de inteligencia artificial, sí existe. O sea, realmente sí hay iniciativas a nivel mundial, pero no es como un área que se está explotando mucho, pero el mercado es muy fértil para la comparación de Machine Learning. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es de que el mercado presenta mucha oportunidad, que sí existe gente que está trabajando en esto, pero no es como una iniciativa en masa. Eso es muy común en lo que es las tecnologías de 4.0, que es que, bueno, está, se utiliza, pero cuesta mucho implementarlo a nivel masa, y siempre cuando se habla es como de un asunto de innovación que está en proceso de crecimiento. En lo que si hablamos de lo que utilizan los fabricantes en esos dispositivos, a nivel de lo que es mercadeo, sí existe la venta de productos que se están diciendo, ok, estamos utilizando inteligencia artificial para medir la glucosa con este dispositivo. Pero ellos no te dicen cómo. Ellos utilizan los términos, pero no adentran en los detalles. Entonces, digamos, ellos no te van a publicar toda la programación, no te van a publicar todo el proceso que ellos utilizaron, porque aquí entra ya lo que es el asunto de las famosas patentes, ¿verdad? Porque obviamente que cada empresa quiere ser innovadora con los métodos que están utilizando, entonces ellos no van a estar publicando o van a estar divulgando todo lo que hicieron, sino que solo publican como las palabras que llevan innovación para atraer al público. Ellos te pueden decir que están usando inteligencia artificial y machine learning para el análisis de glucosa, como el dispositivo que les enseñé ahora, pero no te van a decir exactamente qué métodos utilizaron desde cero. Con esto se logra, digamos, llegar a la conclusión de que sí, la información es muy generalizada, los métodos son muy poco detallados, pero realmente existen normas a nivel nacional que te permiten como trabajar en estas iniciativas. Entonces, lo que decimos es, ok, tal vez tratarlo a nivel nacional y por lo crudo que está el proyecto, está complejo
tratar de inspirarse en alguien más y nos tocaría empezar desde cero. Pero las normas a nivel nacional, como la norma ISO ISEC, permite trabajar con esto. Entonces uno tiene que apegarse a esta norma para no salirse de detalles que involucren problemas legales, como llaman, ¿verdad? Y existen bases de datos útiles para las iniciales. Como toda iniciativa, siempre va a haber como piedras robustas en las cuales uno puede construir, por decirlo así, pero que no te van a permitir llegar muy lejos, pero con eso vamos a tratar de llegar a algún lado. Luego, con las bases de datos clínicas, eso es muy interesante, porque sí existen datos que se obtuvieron mediante inteligencia artificial, pero los datos que hay se basan en que se utilizó la inteligencia artificial. No hay como, por decirlo así, un review sobre la calidad de la tecnología que se utilizó. Entonces, básicamente, es como muy parecido a lo anterior. ¿Se utilizó la inteligencia artificial para llegar a esos datos o para llegar a esa manipulación de datos, esas conclusiones rápidas? Pero ellos no están hablando de la calidad del método que se utilizó. Solo están diciendo, utilizamos inteligencia artificial para tener esos resultados que estamos analizando. No están diciendo la calidad de la tecnología, o sea, cómo se comportó. Entonces, de ahí, la revisión nos llegó a decir que, bueno, no se dice cómo se implementan las tecnologías, pero que, bien, tuviera expectativa para el mercado. Con esto, cuando hace una recopilación, resumen y análisis, de lo que se tuvo que hacer era más bien ahora movernos, como pasa en todo esto de la ciencia, que siempre moverse a textos académicos, básicamente moverse en papers, moverse en artículos científicos, que nos terminamos moviendo a condiciones de laboratorio. Usualmente, en lo que es estos procesos de aplicar nuevas tecnologías, siempre uno empieza en laboratorio y tiene que ver cómo hace para moverse a la industria. Que el enfoque que nosotros queríamos al inicio era, ok, vemos lo que está en la industria, lo tratamos de tropicalizar y luego empezamos a innovar. Es muy complejo por las patentes, como les dije. Entonces tuvimos que ahora movernos en el típico proceso de buscar textos académicos, buscar este papers y decir, ok, con condiciones de laboratorio, ¿qué hay que cambiar esas condiciones de laboratorio para que se parezcan más al mercado y poderlo implementar? ¿Verdad? Entonces, ahora lo que hay que trabajar, bueno, lo que se llegó fue que hay que trabajar ahora con datos de entrada en un dispositivo móvil. ¿Qué me refiero con esto? Como les dije, hay varias etapas que estamos hablando del diseño del sensor, el diseño de los materiales, lo que es la parte de la programación para que lea los datos. Entonces, lo que se dice, ok, más bien ahora lo vamos a enfocar solo con datos de entrada, que es como poner, ok, vamos a suponer una glucosa de tanto, una insulina de tanto, y que exista una inteligencia artificial que logre manipular estos datos. Entonces estamos hablando ahora solo de lo que son datos de entrada. Cuando nos movemos a lo que fueron las aplicaciones médicas, aquí estamos hablando de que se trató como qué tan difícil es utilizar algoritmos de machine learning para el desempeño de lo que se quería hacer. Actualmente no existe una base de datos que armonizara de manera ideal con el proyecto. ¿Por qué? Porque usualmente o se mide solo glucosa o para medir insulina y cetonas se necesitan exámenes de sangre. Entonces, básicamente quedamos en un área gris y robusta, pero que queda el hecho de que hay que empezar de cero con condiciones de laboratorio. Y esto es solo la parte artificial, como les dije, es toda la parte que es el diseño del sensor y el diseño de los demás materiales. Lo que nosotros llegamos para el equipamiento necesario de la implementación es que ya se realizaron pruebas de concepto con software libre y permite establecer los siguientes pasos para el proyecto. Que bueno, no podemos nosotros decir cuáles son los requerimientos del sistema mínimos debido a las limitaciones que presentaron. Entonces la recomendación del proyecto es que tenemos que establecernos solo una aplicación móvil. Lo que pasa es que ya existe en el nivel de mercado mucha aplicación móvil que te permite cambiar lo que son dietas para cambiar tus niveles de cetona, de glucosa y demás. Entonces, lo que se plantea es que para trabajar lo que es inteligencia artificial, vamos a necesitar empezar a trabajar una aplicación que desde cero, muy robusta, que se va a tener que ajustar a un dispositivo muy robusto por todo lo que mencioné anteriormente. El agradecimiento se lo doy al señor Pablo Izaguirre, estudiante de la Universidad de Internet, que bueno, todo esto viene de una práctica externa que él realizó aquí en la Anutec, que fue la primera práctica enfocada en inteligencia artificial. Se espera que se va a seguir trabajando en el futuro con la ayuda del señor Pablo. Porque como les dije, la Anutec es un laboratorio siempre enfocado a lo que es más que todo nanotecnología. Entonces, con la ayuda de él y ojalá más estudiantes y las personas que están viendo esto, que se adentren en esto. Para mí es algo completamente nuevo. Como les dije, yo siempre estoy enfocado en la parte que es impresión 3D, fabricación y demás. Y eso tiene mucho potencial.
Asunto es este, que uno se topa con mucha pared, con mucho muro, con mucha área gris, porque es muy innovador, y si nos vamos a nivel nacional, ¿verdad? Hay mucha área gris, pero esos esfuerzos, que puede ser a través de una persona o a través de un grupo de estudiantes o prácticas de estas universidades, se puede llegar a mucho. Y eso sería lo que respecta a lo que les voy a exponer hoy al director de la nota, el doctor José Rostra Gabriel, que, bueno, presentó la oportunidad de que si están interesados en seguir trabajando en esta área, escríbanse y pónganse en contacto con él y mi persona, que soy ingeniero Rodrigo Mora, y ahí tienen mi contacto, rodrigo.mora@senat, si desean trabajar más proyectos o algo parecido por el estilo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Efectivamente, lo que muestra Rodrigo es, primero, una convergencia entre ciencia de los materiales y luego cómo eso introduce una oportunidad para ciencia de la información, ciencia de datos, inteligencia artificial, para, en un caso práctico de aplicación en campo de salud. Pero también dice que hay mucho nebuloso, ¿no? Hay oportunidad de que con la industria y la academia juntos podemos estar resolviendo parte de los obstáculos que han tenido en un caso práctico. Y justamente lo que se ocupan es que acercamos industria con academia, resolvemos casos como el que él menciona con pruebas de campo, introducción de nuevas bases de datos o sets de datos que podríamos proveer desde la industria, y juntos resolvemos, ¿no?, para que podamos acelerar la introducción de esas nuevas tecnologías en el campo, en ese caso, campo de salud. Para quienes están interesados en el campo de salud en particular, tenemos otro capítulo en Camtech que se llama Open Tech, tecnologías abiertas, en donde justamente estamos trabajando en llevar al país algunos estándares en el campo de salud para que podamos innovar en espacios como menciona Rodrigo. El siguiente expositor, Dagoberto Herrera, mencioné que está con nosotros desde España. Esperamos que esté aquí despierto todavía. Dagoberto, adelante con su presentación. Buenas noches. ¿Se puede ver mi presentación? Perfectamente. Bueno, entonces ya vamos para una década. Yo estaba en Canadá en un intercambio académico y estaba llevando un curso de inteligencia de negocios. Y era un curso muy demandante, era un curso muy práctico, era un curso que tenía al mismo tiempo una orientación muy cuantitativa y también una parte reflexiva. Yo recuerdo que, además de la parte del trabajo cuantitativo, el profesor nuestro nos daba cada semana a leer material de buena calidad. Y recuerdo que en alguna de esas semanas nos dio a leer este artículo que ustedes ven por acá, que de hecho la profesora Lindsay lo mencionó, que es El científico de datos, la profesión más sexy del siglo XXI. Esto lo publicaron en octubre del 2012 y algo así como una o dos semanas después es cuando nos lo asignó para lectura. Es decir, estaba saliendo el artículo a publicación en ese entonces. Yo recuerdo que yo leí este artículo y probablemente habré comprendido muy poco de lo que decía en ese entonces, pero cuando terminé me dije a mí mismo, es que yo quiero ser esto, yo quiero ser un científico de datos. Lo interesante es que en ese momento, en 2012, era prácticamente imposible estudiar a nivel de bachillerato y de licenciatura un programa que con esa nomenclatura lo formara uno como científico de datos, inteligencia de negocios o algo parecido. Pero en el transcurso de los siguientes años, y estamos hablando de entre 5 o 7 años después, prácticamente todas las universidades del mundo, las principales universidades del mundo, al unísono, comenzaron a lanzar programas con estas características. Bueno, yo eventualmente hice mi especialidad, mi maestría en estos temas, pero ha sido muy interesante el poder formar parte de ese proceso de desempeñarme en una profesión que nominalmente, en el momento en el que yo estaba estudiando, no existía. Y ha sido interesante también el haberme podido incorporar a estos esfuerzos que se están haciendo en Costa Rica por formar a generaciones de científicos de datos, y concretamente estoy hablando de las colaboraciones que como docente he tenido con el programa de ciencia de datos de Leeds University y con el programa de bachillerato en inteligencia de negocios de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. En ese proceso, bueno, contemos un poquito qué es un científico de datos porque es algo relevante. Esta es una simplificación muy grande, desde luego, pero un científico de datos viene básicamente siendo la intersección entre tres áreas, tres grandes áreas. Por un lado, la matemática y la estadística, y en ese sentido tenemos una enorme convergencia con profesiones como precisamente matemáticos, estadísticos, actuarios, economistas.
Otra dimensión que es el uso de herramientas de programación, el uso de herramientas informáticas de desarrollo de software, que eventualmente lo que nos permitan hacer es escalar el análisis cuantitativo. Y finalmente, esto no lo aplicamos a un vacío, sino que lo tendemos a aplicar a un dominio, a un área de conocimiento particular. Entonces, en ese sentido, tenemos científicos de datos que en el campo están desempeñándose en ciencias de la salud, como el compañero que, bueno, y en ciencias de materiales, como el compañero que nos acaba de mostrar su caso. Hay científicos de datos que están orientados a las finanzas, a la administración pública, y así podríamos ir sucesivamente. El asunto es, esto es una aspiración muy difícil de lograr, por eso es que tenemos este unicornio acá en el centro, porque formar científicos de datos es una aspiración tremendamente difícil. Es todo un reto el poder hacer una integración efectiva de todas estas disciplinas. Lo que quiero que se queden acá es con la parte del dominio experto. Hay que tener casos de uso relevante para poner a trabajar a los científicos de datos y para hacer ciencia de datos, que es de lo que voy a estar hablando más adelante. Y concretamente me voy a enfocar en dos temas. Uno es la parte de la formación del talento y otra parte es la necesidad de disponer de datos de calidad, que es el insumo para hacer nuestro trabajo. Concretamente, la parte de formación de talento, me quiero referir a experiencias que yo considero que tienen mucho valor, independientemente de el trabajo académico que he tenido con estos programas de bachillerato, en facilitar cursos. Me parece que una de las experiencias más enriquecedoras ha sido esto que hemos llamado los Data Challenges. Y aquí tenemos unas fotitos, la primera corresponde al 2020, esto es el auditorio de LEED, por si alguno lo identifica. Esta de abajo es en ULACID en 2021. Y esta que tenemos por acá es la que en este momento está corriendo para 2022 en formato virtual. Esta es una plataforma que se llama Discord. Probablemente mientras estamos hablando, hay equipos de alguno de estos 100 muchachos que están interactuando en esta plataforma para efectos de reunirse y formular sus proyectos. ¿Y en qué consiste estos Data Challenges? Básicamente, equipos de muchachos reciben un conjunto de datos real, se les asigna un tiempo, en este caso es aproximadamente un mes, para que generen un producto con esos datos. En el proceso, ellos reciben capacitación sobre la tecnología para efectivamente poder torturar esos datos. Al menos en esta última edición tenemos, a diferencia de las anteriores, tenemos más categorías. Por ejemplo, los cuatro muchachos que ustedes ven acá son un equipo de muchachos de colegio. Esta vez estamos invitando muchachos de colegio que formen parte. Y los tutores que les están facilitando la capacitación son alumnos nuestros del Bachillerato de Inteligencia de Negocios, porque no hay mejor forma de aprender que enseñar eso que uno está aprendiendo. Entonces, esto tiene ingredientes que son muy propios de nuestra profesión. Se trabaja en equipo, se trabaja con un conjunto de datos real y en el proceso, insisto, una parte importante es recibir capacitación en las herramientas que efectivamente lo ponen a uno a trabajar en estos temas. En particular, para mí ha sido, con respecto a las experiencias anteriores, muy enriquecedor el ver cómo, por ejemplo, muchachos que están por acá, por ejemplo, Sofía, llega a una actividad como esta, siendo un estudiante prácticamente de primer ingreso, primero, segundo, cuatrimestre, y en una experiencia que dura un mes, me dice, es que literalmente yo aprendí en este mes, en esta semana de trabajo intensivo, en una experiencia real con datos, más de lo que he estado aprendiendo asistiendo a los cursos regulares de mi carrera. Entonces, estas actividades funcionan para efectos de generar aprendizaje. Algo que también es nuevo en esta edición es que una de las empresas que nos está participando nos dijo explícitamente, nosotros vamos a patrocinar este evento y parte de lo que queremos es tener interacción con los equipos que estén participando, porque si vemos que alguno de los equipos, particularmente la categoría universitaria y en la categoría público general, tienen productos de valor, tienen competencias de valor, nosotros ocupamos literalmente cientos de empleados para los próximos años para cubrir nuestras plazas de ciencia de datos. Y con toda confianza les vamos a estar haciendo ofertas para esas posiciones que tenemos abiertas. Entonces, esta es una actividad que tiene una enorme circularidad en términos de formar talento y también de reclutar talento. Y es una forma efectiva con respecto a los esquemas de contratación tradicional, porque trabajar con datos pues no basta simplemente con leer un CV para ver si una persona cumple o no, hay que ver sus productos. Entonces, esta es una forma interesante en la que industria y academia pueden colaborar para efectos de formar talento y también de captar este talento. Ahora bien, esta actividad no ocurre en un vacío.
Estratégicamente, estos tres eventos que les menciono, la fecha de lanzamiento ha coincidido con el Día Internacional de los Datos Abiertos, que se celebra el primer sábado de marzo cada año. ¿Y qué es esto de los datos abiertos? Bueno, como evento, es un evento que ocurre a nivel global, en el que básicamente, y ustedes ven el mapita por acá, gente en Europa, en América del Norte, en Asia, en África, en América Latina, en todo el mundo, está celebrando eventos para promover y visibilizar la importancia de eso que se llaman los datos abiertos. ¿Y qué son los datos abiertos? Este año, en concreto, si uno extendiera este mapa por acá, el único evento para Costa Rica que estaba agendado este año fue el nuestro, ¿verdad? Algo que en años anteriores han habido más eventos en Costa Rica, entonces a mí me causa un poco de tristeza ver que nos estemos debilitando en este tema en términos de hacernos visibles. ¿Pero qué son los datos abiertos? Este señor que está por acá es Tim Berners-Lee, que es el padre de la web, y él, después de sus aportaciones técnicas, ha trabajado mucho en la parte de definir una filosofía de cómo tiene que ser el Internet. Y él ha visualizado el Internet como un espacio abierto, y uno de los pilares de ese Internet son los datos abiertos. Y los datos abiertos, en términos filosóficos, vienen siendo todos aquellos datos que son de interés público y general, que tienen que estar disponibles para todos, donde sea y cuando sea. Es una definición tremendamente amplia, ¿verdad? Pero hace referencia a esos datos que son necesarios para que nosotros como sociedad alcancemos nuestros objetivos. Entonces, la disponibilidad y la accesibilidad de estos datos es importante. A ver, ¿cuál es el estatus de Costa Rica en este tema de datos abiertos? Si nos vamos a este famoso índice, porque es muy famoso, el índice de transparencia del sector público, vemos que este índice tiene un pilar que se llama datos abiertos. Si vamos al desglose del índice en su última edición, que fue 2021, nos encontramos que al menos 233 instituciones, no recuerdo de cuánto es el total exactamente, pero 233 instituciones de las que se están midiendo ahí tienen algo en ese pilar de datos abiertos. Tienen más de un cero en el marcador, porque la escala va de 0 a 100, algunas instituciones tienen cero, pero las que tienen algo son 233. Eso significa que si nos vamos a las páginas web de estas instituciones y buscamos una pestaña que dice transparencia, hay un subapartado de datos abiertos pensando en 200 instituciones. Es decir, hay una cantidad impresionante de instituciones que están trabajando en datos abiertos y hay una cantidad importante de datos abiertos publicados. Importante decirlo es, si uno va a estas instituciones, pues tienen los tipos de datos típicos que publican, especialmente también los condiciona un poco cómo los miden, son los que tienen que ver con presupuestos, con nóminas, y hay un apartado final que tiene que ver, y se plantea en términos muy vagos, estadísticas que por su operación una institución genere que sean de interés público. Que eso se describe en términos muy vagos, pero es donde existe el mayor valor potencial que ahora vamos a describir un poco. Esta es una noticia que busqué justamente hace unos minutos, que data de 2015. Y en esta noticia, básicamente, lo que se hace es un reclamo de que en 2015 los datos que estaban publicados en el Portal Nacional de Datos Abiertos llevaban varios años sin actualizarse. Aquí lo interesante es que hace una década Costa Rica tenía un portal único, un portal central de datos abiertos, y hoy no lo tiene. Entonces, si alguien quiere ir a buscar datos a través de los portales de datos abiertos, tiene un catálogo de 233 instituciones para ir a buscar. Y si nos referimos a ese último apartado de datos de interés general que pudieran estar publicando las instituciones, eso hace que la búsqueda sea literalmente imposible. Acá es muy interesante este esfuerzo de un portal de datos abiertos, allá estamos hablando de hace una década, porque en ese entonces, desde luego se agradecen estos esfuerzos, pero en ese entonces era como instalar una gasolinera sin tener un contacto directo con una refinería, en un pueblo donde la gente ocupa transportarse, pero no tiene automóviles, sino que tiene bicicletas, y además sin un reglamento para distribuir combustible. Básicamente esas eran las condiciones en las que este portal estaba trabajando. Y cuando digo que no existía la conexión con la refinería, es que tenemos que reconocer que nuestras instituciones públicas tienen niveles de madurez muy diversos en términos de sus sistemas de información internos. Entonces, si no tenemos un nivel de madurez digital interno en términos de nuestros sistemas de información,
pues le estamos pidiendo mucho a las instituciones en términos de que generen datos de calidad para ir a publicar un portal. Estamos pidiendo muchísimo, ¿verdad? Hay que madurar la gobernanza digital y las herramientas digitales que tienen las instituciones para poder sacar los datos de ahí. Otro elemento importante es, digo que le faltaba el reglamento de distribución de combustibles, porque en Costa Rica no tenemos, espero que alguien me corrija y me diga que sí hay, pero yo creo que no, según el último estatus que yo tengo mapeado, no hay una ley de acceso a la información pública. Y me parece que los únicos países que no tienen en América son Bolivia, Venezuela, Cuba y nosotros. Entonces, no tenemos marco regulatorio, no tenemos las herramientas dentro de las instituciones, y tampoco, una parte importante, no tenemos la cultura de consumo de datos dentro de las mismas instituciones. Entonces, esos son temas que hay que trabajar para poder habilitar eventualmente estas condiciones. Este reto que les mencioné anteriormente, el que se está corriendo en este momento, estamos trabajando en un portal que nos encontramos, que es el Sistema Nacional de Métricas de Cambio Climático. Si uno se va al final de este portal, aparece una lista importante de instituciones y de también agentes de la cooperación internacional que están haciendo posible que se publiquen datos sobre el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, sobre el Programa Nacional de Carbono Neutralidad, sobre cambio climático, sobre otras cuestiones de matriz energética, lo cual es un esfuerzo que aplaudimos, es un esfuerzo necesario. Desde luego que disponer de datos es bueno, pero les voy a dar la fría realidad. Y no voy a ser yo, porque puedo tener un criterio a lo mejor un poco sesgado, sino la experiencia de los comentarios que me hicieron las personas de ciertas empresas que nos están colaborando en el proceso de dar mentoría en este reto. Y ellos mismos me han dicho, es que exploramos este conjunto y la calidad de los datos para efectos de poder carburar las herramientas con las que típicamente trabaja un científico de datos no es suficiente. El nivel de volumen, el nivel de cobertura que tienen estos datos, es decir, la calidad que tienen, no alcanza para poder hacer un buen carburaje de las herramientas. Los muchachos con los que yo he estado dándole retroalimentación, que ya tienen experiencia trabajando en actividades como estas en diversos ámbitos, me dicen, es que los datos son pobres. Entonces, acá, sin querer demeritar este esfuerzo, que es un esfuerzo importante, es un esfuerzo que se queda corto porque no tiene las condiciones de calidad para el trabajo sistemático con datos y para generar aplicaciones. Y yo sé que lo estoy diciendo como una persona que no está viendo el costo inmenso que ya publicar esto tiene, pero sí lo puedo decir con mucha claridad, tiene más costo perdido el no publicar datos con la suficiente calidad. Es de lo que nos estamos perdiendo, es algo impresionante. Entonces, este reto tuvimos que complementarlo con datos globales de repositorios del resto del mundo sobre estadísticas de cambio climático y de energía para que los muchachos puedan hacer algo en este reto, porque con este repositorio no sería posible utilizar las herramientas como los Jupyter Notebooks o el Snowflake y otras partes del stack tecnológico con los que los estamos entrenando en este proceso. Entonces, aquí tenemos una gran oportunidad en este sentido. Ahora, quiero ir a un escenario distinto. Este es el portal de datos europeo. Si ustedes los visitan, aquí hay más de 1 millón de conjuntos que publican los 27 países de la Unión en diversos temas de interés general, ciencia y tecnología, agricultura, economía, educación, energía, gobierno, transparencia. Nos podríamos ir a comunidades muy diversas de datos muy ricos. Y ellos están progresando, y es lo que estoy poniendo acá es lo que se llama la Directiva de Datos Abiertos y uso de información en el sector público. Y esto es como que el último mandato de la Unión Europea con respecto a datos abiertos, y algo que me llama poderosamente la atención en esto es, ahora ellos están pensando en un concepto y están estimulando un concepto que se llama datos dinámicos. Y básicamente, ¿qué viene siendo datos dinámicos? Es poder proporcionar, además de estos conjuntos que históricamente tienen sobre información valiosa, es información en tiempo real sobre procesos o datos que se generan en la gestión pública, y aquí definen exactamente qué significan esos conjuntos estratégicos. Entonces hablan datos en tiempo real sobre información geoespacial, sobre observación de la Tierra, información meteorológica, ambiental, estadísticas, registros corporativos y movilidad. Y esto tiene un propósito muy claro. Desde luego que tiene un componente de acceso a la información por parte de los ciudadanos, pero también el poder habilitar a empresas a que puedan generar sus propios modelos de negocio. Algo que me llamó de entrada la atención cuando yo ingresé al mundo de los datos abiertos es que siempre las presentaciones nos decían datos abiertos significan abiertos en el sentido de que usted literalmente puede hacer lo que quiera con ellos e inclusive puede generar productos, servicios y modelos de negocio y no tiene que pagar por eso.
y en Europa lo están haciendo, y algo que me llama mucho la atención de los reportes de impacto económico es que esos reportes de impacto económico mapean empresas que están basando sus modelos de negocio total o parcialmente en estos conjuntos de datos abiertos que están disponibles. Entonces, hay una oportunidad para hacer negocios también. Entonces, esta es una invitación, ¿verdad?, a observar el potencial que el hecho de poder tener fuentes de calidad nos puede dar, tanto para formar personas, lo digo porque a veces tenemos este supuesto de que tenemos muchos datos, ¿verdad? La gran oportunidad es que hay muchos datos. Eso es engañoso porque sí tenemos muchos datos, pero no tenemos suficientes datos de calidad. Los datos de calidad son un recurso escaso para efectos de poder hacer proyectos como los que les estoy mencionando de capacitación o proyectos corporativos también. Entonces, los datos todavía siguen siendo, los datos de calidad concretamente, un recurso tremendamente escaso. Entonces, poder invertir en este tipo de iniciativas que nos proporcionen datos abiertos de calidad tiene en múltiples aprovechamientos. Acá en la Unión Europea, estamos literalmente comenzando, ayer se firmó formalmente el contrato, estamos cooperando con un proyecto que es precisamente, el título del proyecto sería Hacia un ecosistema de datos sostenible, porque ellos reconocen acá que a pesar de que tienen todas estas capacidades, todavía no le han podido sacar el jugo que ellos tenían o tenían las grandes expectativas de generar. Y este proyecto tiene pues una óptica de hacia dónde queremos llegar con los ecosistemas de datos abiertos, y reconocemos aquí varias dimensiones. La dimensión, y esto aplica literalmente a todo el mundo, hay una dimensión que tiene que ver con que históricamente los conjuntos de datos abiertos se han centrado en el proveedor, es decir, se abre un portal de datos abiertos como el que tuvimos hace una década y se le da una consigna a las instituciones de publiquen ahí todo lo que quepa. Y eso ha pasado en Europa sistemáticamente con los 27 países, y ahora ellos están diciendo enfoquémonos no tanto en la calidad, en la cantidad, sino en la calidad y en identificar usuarios y consumidores para esos datos. Hay una segunda dimensión que reconoce que históricamente los usuarios de estos portales de datos abiertos y datos abiertos en general ha sido un grupo limitadísimo de gente rara que tiene ciertas competencias, cierto entrenamiento, pero no ha llegado al grueso de la gente, ¿verdad? Esto es inaccesible para la mayoría de los ciudadanos. Hay que ver cómo hacemos para que esto pueda generar impacto público, impacto social e impacto corporativo. Una tercera dimensión que reconoce que históricamente los productos que han salido de los portales de datos abiertos, de los datos abiertos en general, ha sido muy limitado en términos de valor agregado. Y ahora tenemos que generar productos de mayor valor agregado, y ahí la participación de las empresas en estos procesos es esencial. Y una parte importante es, se ha publicado datos abiertos en cantidad en países como en regiones como Europa y también en Estados Unidos, pensando bajo una lógica de que habrá quien lo utilice. Y la cuestión es, esa lógica ha demostrado ser equivocada. Aquí nosotros tenemos que enfocarnos en capacitar a los usuarios en diversos niveles para que puedan utilizar esta información y la puedan aprovechar. Entonces, el cierre por acá es una invitación a reflexionar en estos temas. A mí me encantaría que estuviera en el alcance de este nuevo capítulo y de los otros capítulos de CAMTIC también, y de la agenda que ustedes también van a presentar a las instituciones de forma recurrente. Y desde luego, al menos de nuestra parte, tenemos un inmenso, y cuando estoy hablando del proyecto en general, un inmenso interés en colaborar y generar casos de éxito. Y a mí me encantaría que Costa Rica pudiera ser un caso de éxito y pudiera ser uno de esos primeros ecosistemas sostenibles de datos abiertos del mundo. Entonces, esa es la invitación concreta. Hay un último temita que me gustaría tratar, y es, en términos de formación de capital humano, hay una gran oportunidad, y es a nivel global. Un 15% de los científicos de datos a nivel global son mujeres. Eso es un problema en el sentido, bueno, una oportunidad perdida en el sentido de que estas son posiciones de alta remuneración, son posiciones también muy interesantes, muy completas, ya lo hemos dicho. Pero además hay un riesgo en el hecho de que tengamos tan baja participación de las mujeres en este campo, y es que nosotros generamos productos y servicios que eventualmente consume toda la población. Entonces, esos productos y servicios tienen un sesgo en términos de los profesionales que los están generando. Le falta el componente de las mujeres para que ese producto pueda ser lo más equitativo y lo más sostenible posible. Entonces, esta es una gran oportunidad. También los invito a que el capítulo tenga en consideración este tema de propiciar una mayor participación de la mujer, y las universidades estamos haciendo esfuerzos en estos temas. Bueno, entonces esa sería toda mi intervención. Les agradezco mucho. Excelente, Dagoberto. Nada más quiero mencionar a los que están aquí en la audiencia. Dagoberto nos ha participado en diversos espacios de la Cámara, agradeciendo siempre esos aportes, Dagoberto. Y quiero recalcar varias cosas que menciona. Primero, el último tema de mujeres en ciencia de datos.
es el rol de la Cámara de buscar incorporar mucho más diversidad en la industria de tecnologías en general. Y este es uno de los campos en que podemos estar aportando. Espero que el capítulo también recibe este reto que nos plantea Dagoberto de incorporar muchas más mujeres en la industria de las tecnologías a través de justamente ciencia de los datos, primero. Segundo, las iniciativas en Costa Rica de datos abiertos, en parte responde a algo que inició Camtec por ahí de 2005-2006-2007. Tenemos lo que era entonces el capítulo de software libre, que hoy es la que mencioné, de tecnologías abiertas, que justamente fue uno de los impulsores de lo que hoy se conoce como la Comisión de Datos Abiertos o Abriendo Datos. Hay bien diferentes nombres aquí en el país, pero fue uno de los impulsores de insistir en que había una apertura de datos del lado de instituciones públicas. No hemos continuado en el sentido de que ayudamos a arrancar ese proceso, pero aquí estamos a 10, 15 años después y no hemos visto los frutos y necesitamos retomar esa iniciativa, este capítulo de ciencia de datos junto con el capítulo de tecnologías abiertas sería la perfecta unión para seguir con esa tarea y responder al reto que nos pone Dagoberto de formar parte de un caso de éxito en ODECO. Y finalmente mencionó al inicio Dagoberto varios de los retos de datos que han hecho diferentes instituciones públicas y privadas, y también queremos que el capítulo sea, digamos, un espacio, un seno en donde podamos también explorar ese tipo de retos y hacerlos internacionales también, los Kaggles, participar como en esos challenges que se hacen de innovación abierta sobre datos internacionalmente. Muchas gracias. Vamos a continuar con Rodrigo, está con nosotros. Mencioné que Rodrigo es ingeniero en sistemas, también quiere presentarnos algunos de los proyectos que están desarrollando. Adelante, Rodrigo, un gusto. Excelente, muchísimas gracias, Paul, un gusto estar aquí, igual agradecer el espacio y tremendo esfuerzo que han hecho. Estoy aquí haciendo el esfuerzo para poder compartir. Vamos a ver. ¿Vas a compartir pantalla? Sí, dame un segundo. Excelente. Mientras que Rodrigo comparte, nada más quiero mencionar Dagoberto. ¿Mm? No sé si Dagoberto logró ser uno de los sexiest, ¿verdad? Porque él tenía como ese afán de ser uno de los sexiest. Pero nada más quiero mencionar, Dagoberto, era Sexiest Jobs, no Sexiest Men, ¿verdad? Nada más para que, creo que se confundió, pero por lo menos es un sexy job por el momento, ¿no? En ahora sí. Ahí está trabajando en ambos. Excelente, me encanta. Adelante. Buenísimo, ¿no? Muchísimas gracias, Paul y Dago. Quiero recalcar algo que mencionó Dago, y esto va de la mano de lo que yo creo como persona y creo que como país, y Camtec también lo cree. Uno de los puntos es los eventos, ¿ok? Eventos Challenge, Kaggle es uno que tiene eventos, Dagoberto acaba de presentar otros, Saturday CI tenemos otros. O sea, son eventos que simplemente hacen que cualquier persona pueda participar de forma gratuita. Y tal como Dago lo mencionó, estos eventos lo que hacen es que presionen a las personas, a los participantes, de una forma en que aprendan y apliquen sus conocimientos y comparten en comunidad con otras personas que ya sea que tengan otras ramas también de conocimiento y poder crear algo de verdad valioso. Entonces, y ahí viene el segundo punto que quería recalcar, es que hoy en día, yo se lo digo a mis estudiantes y compañeros, es que hoy en día siento que hoy vivir en esta época, porque a mí me pasó algo parecido como Dago, en el aspecto de ir creciendo, ir desarrollándose en este ámbito, que aquí no había, ¿no? El tema de estudiar en ciencia de datos y Big Data y todo esto, igual tuve que salir y todo lo demás, pero vivir hoy en día en esta época es increíble. A mí me encanta por el hecho de los cambios, de esto cambia diariamente, las innovaciones que hay, nuevas startups que salen, ¿verdad? Entonces, esto del tema de los datos abiertos tiene muchísimo potencial. Entonces, simplemente quería recalcar eso y para que lo tengamos ahí de la mano. Bien, simplemente agregar parte de los
agregar un sombrero más a lo que había mencionado tal vez Paul en la presentación. También soy parte de iNovatec. iNovatec es, que es el proyecto, es la empresa que quiero presentar el día de hoy. Y trabajo en la empresa como Chief Technology Officer también. Entonces, pues simplemente quiero ir poco a poco exponiendo qué es la compañía y qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, inclusive algunos proyectos que estamos desarrollando también. Bien. Con respecto a iNovatec, no sé por qué, ¿les aparece raro también esta parte? No sé por qué aparece como cortado. Un poco extraño. Sí, no sé, dame un segundo. Son los títulos, debe ser tipografía. Ajá. Ya, puede ser tipografía. Sí, pareciera que son los títulos. Bueno, lo que dice ahí es iNovatec. Me disculpo por el inconveniente. Bueno, iNovatec como tal es una compañía establecida en Estados Unidos. Tiene sede central aquí en Costa Rica y otra en Houston. Y lo que hacemos nosotros es simplemente eso, una health tech que el equipo como tal busca solucionar problemas para la detección temprana de enfermedades por medio de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces esto es lo que venimos hablando sobre el gran potencial que tiene esta herramienta de inteligencia artificial, que no solamente sirve para ciencias de la vida como esto, sino también sirve para otras industrias que tienen muchísimo, muchísimo potencial. Bien, ¿qué es lo que nosotros después de conversar con diferentes personas, especialistas, inclusive, vamos a ver, hospitales, clínicas y demás, encontramos un problema que empezamos a tratar de resolver, ¿verdad? Y este problema básicamente es el tema de la diabetes, ¿verdad? Resulta, y esto de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, resulta que, hay alrededor de 500 millones de personas en el mundo que tienen este diabetes. Pero el principal detalle es que el 40% desarrolla lo que se llama la retinopatía diabética. Esta retinopatía diabética básicamente lo que quiere decir es que empieza a afectar, de acuerdo a la diabetes, empieza a afectar los vasos sanguíneos y empieza a dañar una capita de luz, ¿verdad? Entonces eso es como cuando uno empieza a ver borroso y dice, es que ya no veo tan bien y demás, entonces va y empieza a ver y a hacerse los lentes, ¿verdad? Entonces el problema de esto es que a lo largo del tiempo, esto es una enfermedad tal vez muy, no tiene síntomas, entonces no te das cuenta inmediatamente de qué es lo que está sucediendo. Entonces, lo que pasa como consecuencia es que alrededor de 4 millones de personas quedan ciegas. Esto es un tema bastante, bastante, de ponerle atención para poder evitarlo, ¿no? Entonces, lo que sucede es que el 95% de los casos de que quedaron ciegos se pudieron evitar. O sea, pudieron ser totalmente prevenidos simplemente por el hecho de la detección temprana. O sea, que cualquier persona que pudo haberse detectado de forma temprana para poder tratarlo, el tema de la retinopatía diabética, pudo evitar quedar ciego, ¿no? Y esto se logra por medio de lo que se le llama la prueba de fondo de ojo, que ahorita voy a explicar a qué se refiere. Esta prueba de fondo de ojo, el gran detalle es que los diagnósticos que existen en ese momento, a la hora de sacarlos, estos 4 millones de personas, 49% de diagnósticos fueron erróneos. Entonces aquí es donde empieza a crear un poco más el problema. Y esto es algo, no quiero decir normal, pero es algo normal porque quienes hicieron los diagnóstico, los estudios son personas que tal vez no estaban especializadas en el tema de la retina, o sea, no son retinólogos, llamémoslo así. El examen de fondo de ojo, básicamente lo que quiere decir esto es que es una máquina que simplemente, como pueden ver esta precisamente, esto de hecho es una máquina portátil, es una cámara de fondo de ojo y puede ser de dos tipos, midriática o no midriática. El tema de la midriática es que pues dilata el ojo automáticamente la no midriática pues sería que se tenga que dilatar de una forma manual, tiene que estar un especialista ahí. Esto permite que los optometristas, oftalmólogos, retinólogos puedan tomar esa imagen de la retina de cada uno de los ojos de los pacientes que van llegando a sus clínicas, ¿no? Aquí lo que queremos es
Como Innovate queremos tener y dar accesibilidad a las soluciones, ¿verdad? ¿Por qué esto? Tal como lo estaba mencionando anteriormente, el 39% de las personas van a un optometrista, ¿verdad? Simplemente van a optometrista donde, mira, voy a chequearme los ojos, quiero, los ojos, básicamente la redundancia, y lo que quiero es que cambiarme los lentes porque, no sé, pasaron de moda, porque ya no veo, porque X o Y cosa. Pero 39% de las personas del mundo van al menos una vez al año, ¿verdad?, al optometrista. En este momento los optometristas, hay muchos optometristas que están, de hecho, haciendo la prueba de examen de fondo de ojo. Y ellos lo que hacen es revisar mayores anomalías. Más sin embargo, ellos no están especializados para poder tener el conocimiento de cuándo es la retinopatía diabética, ¿verdad? Entonces, esto empieza a crear lo que son falsos positivos. Y entonces, lo que buscamos nosotros es poder empoderar a este optometrista para tenerle o darle la habilidad de enlazar ese examen que ya lo hacen, y junto con una solución de inteligencia artificial que le permite poder tener el conocimiento sobre la detección de retinopatía diabética u otras retinopatías que podemos ayudar a los pacientes para poder tener una atención temprana, ¿no? Con respecto a la propuesta que queremos poner, la propuesta de valor, es reducir la lista de espera. Sucede que en muchísimas clínicas, hospitales públicos principalmente, y esto tal vez en Costa Rica tal vez no sea mucho, pero a nivel latinoamericano hemos visto que hay muchas largas listas de espera, simplemente pues un resultado del fondo de ojo. O sea, duran semanas para poder recibir ese resultado. Entonces queremos reducir ese tiempo de espera para poder detectar, inclusive también detectar y saber cuáles son aquellos casos urgentes también. Esa detección temprana, ¿no?, claramente es clave para poder evitar que las personas lleguen a perder su vista, ¿no? Entonces lo que queremos de la mano hacer tener menos ceguera, ¿no?, reducir ese número de personas ciegas por el tema de diabetes. Y claramente lo que se busca es que esa sea de una forma accesible y que aquellas personas que no importa tal vez su clase social, si quieren llamarlo de esta forma, tengan accesibilidad de alta tecnología, ¿no? Entonces claramente su costo se reduce y poder tener acceso a este tipo de tecnologías de una forma sencilla, fácil y barata también. Entonces, ¿qué es lo que nosotros desarrollamos? Desarrollamos la solución que se llama Vision AI, que Vision AI es una plataforma web basada en inteligencia artificial, claramente, y está entrenada para poder detectar esta retinopatía diabética e incluso otras retinopatías, y con solamente lo que es la imagen de fondo de ojo. Esto, claramente, por el poder computacional que se tiene detrás, se tiene por segundos y claramente a una alta precisión, ¿verdad? Entonces, esto es un desarrollo que nosotros hicimos en la compañía. Y la forma en cómo funciona es sumamente sencilla, ¿no? Y aquellos que tal vez conocen el tema de inteligencia artificial y demás sabrán lo sencillo tal vez de crear una red convolucional. Más sin embargo, lo que quiero dar con esto es que nosotros tenemos la capacidad de poder comparar estas imágenes, ¿no? Simplemente son miles de imágenes de la retina, claramente ya validadas por unos especialistas en la retina, como tal decía Dago, la calidad del dato aquí es clave, ¿no? Y simplemente, pues el sistema, se suben esas imágenes al sistema y el sistema devuelve un resultado, un análisis como este que estamos viendo de este lado, ¿verdad? Entonces, esto claramente no, esta solución y toda la compañía en desarrollo ha venido haciendo esfuerzos y no solamente soy yo ni otra persona, es un grupo de personas que son estos que les estoy presentando, ¿no? Entonces tenemos a Vinicio Vargas como CEO y cofundador, mi socio igual, mi persona, Natalia Herrera, que es especialista en temas de inteligencia artificial con imágenes médicas, Lite Wu y Dariana, que son los retinólogos especializados en este tema de retina, ¿verdad? Aparte de ellos, tenemos miembros del board, inclusive también algunos advisors que nos ayudan, ¿no?, a poder lograr que esta solución pueda ser no quedarse en casa de Costa Rica, sino poder lograrla expandir un poco más allá de Latinoamérica también. Dentro de ellos están los aliados estratégicos. Trabajamos junto con la clínica bíblica,
con Boston Scientific, el proyecto de Noceguera, tenemos el Centro Europeo de Innovación de Málaga, Invertup, Gold Ventures, Incubator, Asociación Día Vida, Acelera Latam, Parquetec, AWS, son algunos de los partners que nosotros tenemos dentro de la compañía que hacen posible lo que estamos poniendo al mercado hoy en día. Más sin embargo, Innovatec no se queda con lo que tiene, sino que es fiel creyente en la investigación y el desarrollo, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros andamos buscando es que junto con la alianza que tenemos con nuestros socios estratégicos, poder aumentar ese portafolio de soluciones para poder detectar de forma temprana enfermedades y claramente mejorar, inclusive aumentar ese alcance de nuestras soluciones actuales que tenemos. Dentro de algunos de los proyectos que estamos planteando sobre la mesa, tenemos poder incluir el AMD, que es la degeneración macular por la edad, de Vision AI, ¿verdad? O dentro de Vision AI poder incorporar esta solución. Después tenemos un prototipo de detección de cáncer de mama también, que es este, precisamente es un resultado que ven aquí. Y estamos junto con Boston Scientific trabajando en una plataforma también de detección temprana para lo que es el riesgo cardiovascular en imágenes de la retina. Y este proyecto pues se llama Health Connect. Detrás de Health Connect también tenemos un grupo también de expertos y un grupo de personas sumamente profesionales que hacen que esto es posible. Entonces tenemos igual Boston Scientific, tenemos el Purpose Alliance, tenemos la Clínica Bíblica y pues claramente Innovatec también está en desarrollo. Entonces son algunos de los personas que están detrás del proyecto y están impulsando la iniciativa. Innovatec como tal ha hecho y ha participado en algunos eventos que han sido sumamente interesantes, sumamente retadores por la gama que han, por la gran exposición de proyectos que hay, que han desarrollado muchos entrepreneurs y han hecho que pues, estos retos sean de verdad interesantes poder lograr. Inclusive, Innovatec fue elegido como top 100 de las startups según el Entrepreneur World Cup. Ganamos el Movimiento Salud 2030 también en el sector salud de América Latina, ¿verdad? Que fue financiada por Roche Pharmaceuticals. Ganamos también el premio oro y solución de producto, solución o producto innovador por parte de Costa Rica Verde Inteligente, que también estaba ahí Camtic, ¿verdad? Presente. Fuimos ganadores de Road to Innovate el 2021 en Centroamérica en el concurso de emprendimiento con respecto a la Fundación Neumann y también elegidos ganadores en el Yo Emprendedor, que junto con la Fundación Copenhagen de Centroamérica, ¿verdad? Premian estas empresas innovadoras y disruptivas y claramente pues Innovatec está presente. Con todo esto, nace nuestro propósito de transformación masiva, básicamente, pues es crear soluciones accesibles con inteligencia artificial para la detección temprana de enfermedades para toda aquella persona que lo necesite, ¿verdad? Entonces, pues esto es Innovatec, esto es la empresa que nosotros estamos desarrollando, tenemos demasiado que hacer e inclusive simplemente quiero dar un anuncio que en este momento tenemos varias posiciones como ingenieros de inteligencia artificial, como desarrolladores también, entonces pues nos pueden contactar en cualquier momento. Y pues eso sería mi ponencia por el día de hoy. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Rodrigo. Otra vez un caso. Nos estamos viendo aplicaciones en el sector salud, viendo que precisamente el país tiene gran capacidad de talento humano. Deberíamos estar, como en el ejemplo de Rodrigo, viendo oportunidades de resolver problemas de orden mayor y que son soluciones que se van a exportar, evidentemente, en todo el mundo. Ahora sí, tenemos un espacio de preguntas. Creo que personas aquí de la cámara están asistiendo en recoger las preguntas aquí en el Q&A, en el chat. Correcto, sí. Tenemos una consulta para Rodrigo que dice, Johnny Álvarez pregunta, ¿han incursionado en otro tipo de imágenes tipo radiografías, tomografías computarizadas, etcétera?
Sí, vienen siendo, por ejemplo, las mamografías es uno, los TAC cerebrales también. Entonces son imágenes de hecho que no son formatos muy comunes, son formatos DICOM, ¿verdad? Que es, me imagino que Johnny los conoce si es que me hace la pregunta, pero son formatos que nosotros hemos desarrollado soluciones como principalmente era BrainTD, que era detección de anomalías cerebrales, nódulos cancerígenos que podrían ser, e inclusive también en el pecho, lo que es la detección de nódulos cancerígenos. Excelente, muchísimas gracias Rodrigo por la respuesta, dice Johnny, perfecto, muchísimas gracias, y vamos a ver qué dice por acá, dice muy interesante las aplicaciones de todo lo relacionado a inteligencia artificial y machine learning, muchas gracias por este espacio para expandir nuestro conocimiento y generar nuevas posibilidades de alianzas de diferentes empresas, cada uno aportando en su área de expertise, eso lo dice Alexander Brenes, bueno, don Alexander, muchísimas gracias por el comentario. Me parece que no hay más consultas para Rodrigo directamente. Así que creo que sí, ya no hay más preguntas para ninguno, me dicen por acá. Entonces, estaríamos dando por cerrado con esta última presentación, más bien, don Paul. Muchas gracias, más bien. Muchas gracias, Cristian, por ayudar con las preguntas. Estamos llegando entonces al final. Sorry, pasamos unos minutos. En algún momento teníamos a 100 personas aquí en el espacio, agradeciendo a los que pudieron mantenerse durante todo el espacio de tiempo que tenemos aquí destinado. Quiero resaltar la importancia de esa temática en donde, comenzando con la ministra, vemos que hay varias áreas de trabajo en donde tenemos retos como país de ponernos al día en las tareas de aplicarnos nuevas tecnologías, tanto inteligencia artificial como ciencia de los datos, para resolver problemas tanto en el orden político público, pero también para ayudar a otras industrias a surgir y tener acceso a esas tecnologías. Pero en sí, como vimos en los casos, las tecnologías nuevas son una oportunidad de exportación. Entonces, es una oportunidad para que podamos, como industria, organizarnos. Aquí hay un capítulo nuevo por donde ustedes pueden participar también y realmente maximizar el provecho de esas nuevas tecnologías para que podamos producir más y mejor como país. Con eso, les invitamos nuevamente a participar activamente en este nuevo capítulo y queremos nuevamente también agradecer a nuestro patrocinador para este espacio, que es Claro en el ámbito de conectividad. Muchas gracias, Claro, por todos los aportes. ¿Algo más, Cristian? Si no, damos por terminado. No, damos por terminado, de hecho, el foro del día de hoy de Tech Together. Agradecerles a todos por su participación, en especial a los panelistas por las excelentes presentaciones y haciendo eco de las palabras de don Paul, les invitamos a participar del capítulo de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos. Cualquier consulta, ya saben, pueden escribirnos también a través de los canales de la cámara. Mi correo electrónico es dirección@camtech.org y yo encantadísimo de poderlos atender. Quedamos por acá y desearles que tengan una feliz noche. También, si están interesados en el tema de los datos abiertos, tenemos el capítulo de tecnologías abiertos. Si le interesa el tema de fomento del talento, tenemos un capítulo de talento humano también. Entre otros, estamos para recibirlos. Muchas gracias. Gracias de nuevo.